hemos tenido mucho más inscritos durante jornadas anteriores, hemos tenido poca participación en el momento de dictar la charla. Ya. Lo máximo que hemos tenido han sido 140 inscritos, de los cuales participaron 76, o sea, como el 50%. Perfecto, excelente. Ya. Y son en general todos veterinarios, ¿no? Se planteó la opción de tanto darle la oportunidad a biólogos como también a veterinarios y estudiantes de medicina también para participar en esta charla. Ya, así que hay de todo un poco. Ya. Tú sabes, yo no soy veterinario. Sí. Ah, sí, usted es biólogo, perdón. Sí, biólogo, sí. ¿Agustín le puedo decir? Sí, Agustín, sí. Pero yo lo que sí hago clase de vez en cuando en veterinaria en la Chile. Ah, muy bien. Muy bien, yo hago clases en INACAP, a los de ingeniería. A los de ingeniería, perfecto. Ya. Sí. Sí, a un curso de biología y ecología de mamíferos. Interesante, ¿eh? Por lo menos en mi rama, no sé, bueno, mi rama era más productiva que nada al momento de iniciar mi estudio en la Santo Tomás de Temuco. Ya. Pero también es abocada a animales menores. Se quiso empezar el año que inicié yo con un tema de fauna silvestre asociado con el tenedor de la Fundación Fauna Andina, con el piloto, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, Vidal. Fernando Vidal. Y con él se empezó a instaurar el tema. Estuvimos unos cursos desde la inyección junto con otros colegas que dictaban, y él prestaba la institución para poder realizar la práctica, y todo estuvo bastante bueno. Ya. Yo no sé si supiste que tienen un grave problema. Entraron gente y le están matando todos los animales. Sí, desgraciadamente sí sube. Qué terrible. Está bien. Hay complicado. A los personajes que andan haciendo maldad, ¿no? Pucha, no, te espantoso. A ver, espera, voy y vuelvo. Voy a poner una luz. Perfecto. A la colega, dice, ahí tengo una colega, se llama Jessica Ledesma, de México. Jessica, creo que fuiste una de las que tuve problemas para enviarle el link. Qué bueno te pudiste conectar, porque habían unos correos de una institución, de universitaria, supongo, que eran .tanto.tanto.mexico, y me rebotaban. Me rebotaban al momento de enviar el código de la charla. La colega Paulina Sánchez dice gracias por la oportunidad. La colega Michelle Poblete dice, pucha, tengo varios libros de él. Muy bien. Vamos siendo 33 ya los ingresados. Esperemos que la charla se inicie lo antes posible. Si se conectó por ahí mi colega, mi contraparte Magallanes, que me hable, por favor. A ver. Todavía no se conecta, por lo visto. La colega Francisca dice saludos desde Concepción. Tenemos oportunidades de gente de varias partes. Sí, ya. Que lo que estaba haciendo me puso una luz, porque si no estaba muy oscuro. Entonces ahí estoy mejor. Muy bien, muy bien. La idea de la charla es que se inicie la hora. Ya por eso se instauró la hora de inscripción al momento de hacer el envío del link a las 6:30, para empezar a hacer un punto. Desgraciadamente, como profesión, somos medios impuntuales, pero ¿cómo pongo yo el, si tú me das el... Luego en estos momentos, sí, lo voy a dejar como co-anfitrión. Ya. Oye, y lo otro, ustedes tienen desde, les comienza a las 7 y dura cuánto? Teníamos instaurado, según el afiche, porque yo soy el encargado de comunicaciones del Consejo Regional de Aysén. Ya. Por lo tanto, con el que hizo usted la figura fue con el colega Julio Cerda. Sí. Déjeme revisar cuánto está instaurada la charla. Algo que 2 horas, ¿no? No. Pues mucho. Como 2 horas, sí. A ver, déjame buscar el folleto. ¿Está bien eso? Si usted, bueno, va a depender de la charla misma de usted. Usted maneja su tiempo.
Hemos tenido charlas de 4 horas. ¡Chut! Ya, no, esto es en menos. Porque hay temas que son como el suyo, que se dio cuenta uno al tiro que la gente lo buscaba por el tema en específico, y salen muchas preguntas, y al final la charla puede ser de una hora y media, dos, y después con las consultas se alarga hasta lo que usted aguante. Yo, por lo menos, en el caso de... Ya, pero perfecto. Va a depender netamente de su tiempo. Yo puedo configurar la charla para que solamente se vea su video o también solamente su audio, pero yo voy modulando. Persona que entra, se apaga automáticamente la cámara para poder activarla, hay que activarla después, y cada vez que vaya entrando gente yo me voy fijando si es que tiene el micrófono prendido o no, y lo voy muteando y todo el tema. Yo voy a estar parte haciendo ese tema. Y la colega dice, Rocío Fierro dice, saludos desde Los Muermos, y la colega Paulina dice, jamás nos aburriría. Así que lo viene a ver, así que no se preocupe. Dice la colega Michelle Poblete, dice, pucha, tengo varios libros de él, así que hay interés en escucharla, por lo tanto, no creo que aburra. Ya, perfecto. Sí, es que lo que pasa es que llevo desde de enero del 88 trabajando con Puma. Entonces, ¿tú cuándo naciste? No, nací en el 87, tengo 30, ¿Ah? Tengo la edad listo. Ah, ¿el 87 naciste? Así es. Ya, entonces, bueno, cuando tenía ahí un año tú, yo fui a Torre España a trabajar con Puma, y ahí desde ahí he estado asociado. Bueno, les voy a hablar un poco más también de no solo Puma, sino que carnívoro en general. Perfecto, perfecto. Vamos a ver si puedo. Yo, por si acaso, de repente la cámara apunta que yo estoy mirando hacia arriba, porque yo proyecto la presentación en el televisor, por si acaso, para que no piensen que estoy viendo él en nada. Perfecto. Oye, entonces, ¿en algún momento hacemos la prueba? Usted puede en estos momentos hacer la prueba, si puede, trate de poner una presentación o algo, juegue por mientras, porque tenemos todavía 15 minutos para iniciar la charla. ¿Tú la estás viendo o no? La veo perfectamente. Y ahí están todos. Y ahí se ve, la gente la está viendo a pantalla completa. No, estamos viendo la diapositiva de usted. Estamos viendo lo que usted... solamente eso. Ya, se ve solamente la presentación actual y la presentación siguiente. Tiene que ponerla en la otra. Se ve la siguiente. No, yo prefiero que se vea solamente esa, ¿no? Sí, lo que tiene que apretar es uno de los iconos que está abajo, a la izquierda. Debajo dice a la altura del centro C, tiene que pinchar uno de esos, no me acuerdo cuál, para poder dejar solamente la presentación. No, ese no es. Es el que parece una tele. No, tampoco. No. A ver, salga y apriete F5. ¿Salgo o qué? O, a ver. Dice configurar la visualización arriba, dice arriba. Pero, a ver. Ya. Pinche, dice. Configuración de visualización. Sí. Ahí está, cambiar la entrevista, moderador y presentación. A ver, pínchela. Cambiar entrevista, moderador y presentación. Espera, que no lo... A ver. Sí, puede ser, a ver. Es que necesito ver que se vea solamente eso. Y se están viendo los dos. ¿En qué plataforma está ahí, Zoom? No, en... En PowerPoint. PowerPoint. Tiene que ser la configuración de visualización, la segunda. Ah, ya, perfecto. Ahí. ¿Está? ¿Ya? Sí. Y la primera opción que sale, ahí. Ahí está, perfecto. Ahí está. Sí, ya. Ahí está, ahí se ve perfecto. Ya.
Entonces, ¿qué comenzamos a las 7? A las 7 en punto comenzamos, sí. Ya. Yo estoy esperando a mi contraparte de Magallanes. Ya. Perfecto. Voy a apagar un poquito la cámara, discúlpenme. A ver, vuelvo el tiro. Dice que tiene la posibilidad de 100 personas y que van a, dice, van a hacer el récord. Sí. ¿Son dos? Tres, porque se abrió los puntos una gata. Ah, y ya ahí se lo abrió de verdad, sí. Sí, sí. A ver, no sé si tengo el micrófono activo. Sí, está el micrófono activo. Justo me pillaron hablando de una cirugía que tuvimos hoy de la tarde. Colegas, les repito, esta grabación va a ser guardada y enviada a sus correos a todos los que llenaron la planilla de inscripción. ¿Todos ven? ¿Están saliendo subtítulos en la pantalla? ¿Los ven ustedes o no? Sí, sí se ven. Ya, voy a ver cómo se pueden eliminar. Buena pregunta, ¿y cómo se sacan los subtítulos? Era uno de los botones que tenía don Agustín ahí en su configuración. Él lo apretó ahí y puso activar subtítulos. Ah, pero la del PowerPoint. Correcto, ahí estaba la opción. Claro, porque yo le lo muteé para que no se escuchara, pero estaba haciendo los subtítulos de él. Muy bien. Sí, sí, él activó el botón cuando estaba probando, ahí activó uno que decía de subtítulos. Colegas y biólogos también, no sé quién es biólogo que se pueda presentar, así como para que don Agustín también los pueda conocer. Ya, porque hay estudiantes de medicina, hay colegas médicos veterinarios y también hay profesionales biólogos en esta charla presentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kendra Ibelich. Yo soy bióloga y del Refugio Animal Cascada, que es un centro de rehabilitación en el Cajón del Maipo. Bienvenida, Kendra. Don Agustín, por si acaso, está su micrófono muteado, ¿eh? Lo muteé porque se escuchaba la conversación de fondo, así que ahí sí. Ah, perdone. Sí, hola, Kendra, ¿cómo estáis? Yo muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, de lo más bien. Qué bueno. Qué bueno que participe. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si les molesta, pero don Agustín tiene activados los subtítulos de su presentación, por si acaso, ¿ya? De su PowerPoint. Ahí yo no sé cómo desactivarlos. Perdón, ¿qué cosa? Activó sin querer la opción de subtítulos. Si se da cuenta de su presentación, mire la presentación como tal, se ven los subtítulos cuando usted habla. No, es que sabes que yo no tengo ninguna subtítulo. Es como que se está... está como el sistema. Mira, lo que yo escribo. Lo que usted dice se subtitula. ¿Y eso por qué? Oye, qué raro. Yo nunca he hecho eso. Lo pasó a activar en una de las configuraciones de PowerPoint. Pero no molesta, por lo menos en mi parte no creo.
No, siempre va a esperar. No molesta, ni se nota. No molesta. Hola, Agustín. Hola, ¿con quién hablo? ¿Con quién? Cecilia, te conocí en el SAC hace un tiempo atrás. Sí, ¿cómo estás? Oye, bien. A ver. ¿Cómo eliminamos? Bueno, Agustín, déjelo, no. Sí, total, son pelos de la cola. Ya queda poco, quedan 7 minutos para que se inicie la charla, vamos siendo 43 inscritos, no es que estamos trabajando con el 50% alrededor de los que se inscriben como tal en la charla, aunque igual se les envía a todos el video una vez terminada la charla, así que para los que no están, para los que conocen gente que no se pudo conectar o se va a conectar tarde, esta grabación va a quedar y se les va a enviar al correo de forma final. Don Agustín, me indica el colega Rodrigo Garay que la configuración de los subtítulos está en la vista del moderador. O sea, no en la pantalla que estamos viendo nosotros ahora, sino que en la pantalla donde dice próxima pantalla. En esa sección sale en uno de los apartados la configuración, ¿sí?, de los subtítulos. Ya, pero ahí sí. Configuración... No, mira, apriete F5, don Agustín. F5 ya. Ahí apriete F5. No, está generando la... A ver, está cargando. ¿Ahí? Espera un poquito. Ya, ahora en ese apartado debiera salir la opción de subtítulo abajo. Al lado de los tres puntos. Abajo. Al lado de los tres puntos, ya. Lado izquierdo. Acá, lado izquierdo. Este. Pínchalo, ahí, a ver. Ahí. Eso. Sí. Y ahora vuelvo a pinchar. Y ahí se eliminó, yo creo. Ahí, perfecto. Y ahora para cambiar la visualización tiene que ir a configuración de visualización arriba. Y ahí. ¿Y por el primero? El primero, sí. Perfecto. Ahí está. No, aquí estoy extraordinario. Listo, entonces a las 7 comenzamos. Quedan 5 minutitos. Ya. Entonces tenemos como profesionales biólogos a Kendra y a quién más que se quiera presentar. Porque según la encuesta son varios los que son biólogos. A ver. La voy a revisar al tiro. Esa es la importancia de al momento de llenar la planilla de inscripción, tener esa información, ya que nosotros trabajamos luego como colegio con estadística. A ver. Bueno, del 100% de los inscritos, 6 personas indicaron que eran biólogos. Después tenemos del 100% de los que eran estudiantes o médicos veterinarios, son los que quisieron participar en esta charla, 18 estudiantes. Es la charla en la cual menos estudiantes hemos tenido de medicina veterinaria, ¿ya? Pero tenemos una gran participación de colegas colegiados, eso es lo que nos interesa a nosotros. Muy bien. Ya, la idea obviamente que el colegio podamos trabajar todos de forma unida y generar lazos, por eso se está haciendo esta charla en conjunto con el Congreso, con el Consejo de Magallanes. El colega Rodrigo, que no me sale su apellido, me dice, hola, no estoy desde la plataforma, soy Francisca Ávila, bióloga ambiental, perdón. Se llama Francisca Ávila, no Rodrigo. Bióloga ambiental, perfecto. Ya son 2 biólogos presentes en la charla. Mi contraparte ha tenido problemas con su celular toda esta semana. Parece que le ha costado, parece que no va a alcanzar a,
a presentarse al momento de la charla. Si no me equivoco, tengo también personeros del Consejo Regional de Aysén, como don Julio Cerda. Hola, ¿qué tal, colegas y biólogos? Muchas gracias, David, por tu conducción de la conferencia telemática, y saludar a Agustín, que lo conozco algún tiempo. Hace algún tiempo. Gracias por concurrir. Muchas gracias. Hola, hola, ¿escuchas? Ya, hola, Nico. Ya que estamos en los viejos tercios, vamos a saludar a Agustín y el amigo Julio desde aquí de Punta Arenas. Sí, porque bueno que se inscribió, colega, porque si no, no lo veo ni lo escucho nunca. Ya, efectivamente, pero bueno. Se me pasó la viruela, así que me puede llamar por teléfono cuando quiera. Hola, Nicolás. Un fuerte abrazo, amigo. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, hace tiempo que no nos vemos. Ni nos escuchábamos, gusto de escucharte. E igual, ¿cómo está tu hija? Mira, bien, está en Santiago. Se va a juntar un ratito más, se va a conectar. Ay, qué bueno, cariño, me alegro verte. Eso, igualmente, vale. Su hija es una ex alumna mía. Está todo en familia. Exactamente. Muy bien. Lo importante es reactivar lazos, ¿eh?, con este tipo de charlas, y aparte que estamos tan lejos uno de los otros. Sí, el Nico es un testigo presencial de que yo empecé a estudiar a los Pumas en enero del 88. ¿No es cierto, Nico? ¿Tú puedes certificar eso? El mismo año estuvimos en nuestra casa. ¿Te acuerdas, no? Sí, pues, y muestra la edad que tenemos, porque el moderador nació un año antes, así que imagínate. Sí, estaba escuchando. Pero son cosas de la vida, hay que, lo importante es que la salud, como dice mi pareja, hay que estar presente en todas estas instancias. Bueno. Ya, don Agustín, son las 7 de la tarde y 20 horas en la región de Magallanes, por lo tanto voy a empezar la grabación e iniciar el protocolo de inicio de la charla. Ya, perfecto, listo. Entonces yo les empiezo. Espere, don Agustín, quisiera darle la palabra a don Julio como parte del Consejo Regional de Aysén para que presente a su contraparte, ya que él hizo la conexión, y gracias al contacto de don Julio con don Agustín se puede estar generando esta charla, más los colegas también del Consejo Regional de Magallanes, que desgraciadamente en esta instancia no se ha podido conectar. Pero se agradece tanto como parte del Consejo de Aysén como de Magallanes la participación en esta charla, y le doy la palabra a don Julio. Bueno, en honor al tiempo vamos a hacer una presentación que corresponde como, en este caso, como vicepresidente del Consejo de Colegio Médico Veterinario de Aysén y también como consejero nacional de Colmebet, vamos a tener el sumo interés en escuchar la charla, la conferencia que nos va a dar Agustín Iriarte, biólogo, ecólogo, ¿verdad?, que ha recorrido el país estudiando carnívoros, en particular felinos y también cánidos y también todo lo que tenga que ver con estos animalitos carnívoros, como repito. Traigo el saludo también de Nicolás Pérez, nuestro presidente del Consejo Aysén de Colmebet, de Olivia Blanc de Magallanes y su presidenta. Y sin más preámbulos, decir que esta charla cabe muy bien por las iniciativas que están vigentes en este momento. Hay una mesa creada por el Colegio Médico Veterinario de Chile para precisamente abordar el tema de los cánidos conflictivos para mientras se consigue un nombre mejor entre tanta nomenclatura que se ha silvestrado
en Bravío, en fin, etcétera. Así que una charla que complementa muy bien esta iniciativa. Repito el agradecimiento a David Bahamontes, que es el moderador de la charla, y sin más, Agustín, un abrazo y que la charla sea muy buena. Antes de empezar, don Agustín, discúlpeme un poquito, quisiera darle la oportunidad a la colega Olivia Blanc, que es parte del Consejo Regional de Magallanes, y quisiera dar algunas palabras también de agradecimiento o de presentación del Consejo, ya que mi contraparte como coordinador de comunicaciones no se ha podido conectar, para que también sea parte de esta charla. Colega Olivia, ¿me escucha? Sí, hola, acá de Punta Arenas. Hola, Agustín. Hola, Olivia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Feliz de escucharte. Así es que es un tema que a nosotros nos une mucho acá en la zona sur, y por eso en el fondo pensamos que era bonito presentarlo en conjunto, los dos consejos de Aysén y Magallanes. Sabemos que hay otras regiones de Chile que también están sufriendo esta problemática, así es que mis colegas de la directiva igual se están sumando. Y eso, bienvenida y muchas gracias, estamos para escucharte. Gracias, muchas gracias. Sin otro particular, don Agustín, el tiempo es suyo. Ya, excelente. Ya, oye, muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo. Yo sé que no es fácil de repente a esta hora, después del trabajo, reunirse, pero bueno, espero que les guste lo que les voy a contar. Esta historia, como les he contado ya alguno, se inició, si bien antes de enero 88 que fui a Torrelpaine a trabajar con Puma, esta historia viene desde el año 80 que empecé a trabajar con carnívoros, con zorro gulpeo en San Carlos Boquindo para mi tesis de magíster, y después siguió con una tesis de doctorado en el Parque Torrelpaine. Entonces, esto que está aquí, el título, lo que les quiero contar, que tiene que ver con estudios sobre carnívoros, conflicto con la ganadería en Chile y el uso de metodología en ecología para poder resolver, dar solución a este tipo de conflicto. Y las personas que son ahí, que están ahí, son Cristian Sepúlveda, Rodrigo Villalobos, Nicolás Lago, Bernardo Segura, son algunos de los que me han ayudado a trabajar en este tema en los últimos 40 años, algunos ya llevan bastante tiempo conmigo y son los que están más trabajando en terreno en estos últimos 20 años tal vez. Entonces ahora les voy a empezar a contar de qué estamos hablando. La especie de carnívoro en Chile son bastante, está el quique, Lincoln patagónicos, que me ha fascinado poder estudiarlo, no es fácil, es muy raro, solamente está asociado con Magallanes, el zorrillo común, hay discrepancias con respecto a si el zorrillo de la Patagonia corresponde a Chinga Humboldti, pero bueno, el Conepatus rex es del norte, Lontra felina y Lontra procax, esos son los mustélidos que hay en Chile. Después están los zorros, que el zorro gris o chilla, el zorro de Darwin, que en algún momento se considera gris, pero se determinó que era el más antiguo de todos los zorros sudamericanos, junto con un zorro del norte de Perú, y el culpeo. Y están las especies felinos, que hay algunas modificaciones, especialmente un estudio reciente, salió hace 2 meses, de unos genetistas de Brasil, que definieron que nosotros teníamos 3 especies de colo-colo, no uno solo, leopardo colo-colo, que es nuestro, que es endémico, leopardo garlepi, que es el gato garlep, el leopardo pajero, que es de la zona sur de Chile, y leopardo Geoffroyi, que estuve trabajando en el Parque Torrelpaine con el primer estudio sobre la ecología de esta especie en el mundo, leopardo Guiña, que hemos estado trabajando en varias partes de Chile, entre ellos Chiloé, el gato monteandino, que ya llevamos 20 años de estudio con esta especie tan especial, y el puma. Esas son, entonces, las especies, esto como preámbulo, a ver, voy a ver si puedo, espera, a ver. Estos son unos, les presento el gato andino,
que ya llevamos 20 años estudiando psicología cuando comenzamos. Este es un video de trampacámara. Después le voy a contar un poco de esta técnica de trampacámara que ahora todo el mundo usa. Fuimos los primeros en Chile en utilizarla gracias a un amigo gringo que llegó con las primeras trampas cámara en el año 99. Este es, aquí les presento, que todos conocen al puma. Este es un ejemplar de la cuarta región. Está muy adaptada, lleva 400 años adaptado a consumir cabras. Esa es su presa principal y está muy adaptado a ella. Y este en este caso, este es la subespecie, la especie del gato de Garlep, leopardo garlepi, que hasta hace poco era considerado gato colo-colo, y ahora, de acuerdo a estos investigadores, es otra especie. Vamos a verlo con más detalle, cada una de estas cosas. Bien, nosotros que hemos estado interesados en trabajar con carnívoros desde hace mucho tiempo, es interesante encontrar una vasija del Museo de San Pedro Atacama, donde aparece ahí un cánido. En este caso, es una vasija que tiene alrededor de 1.800 años de antigüedad, y es costumbre que en muchos de resto arqueológico aparece la presencia de felino cáneos en la cerámica y en todo tipo de arte rupestre. Esta es una foto que tomé de un puma, es un petroglifo de Valle Grande, se llama, cerca de San Pedro Atacama, y que es claramente un puma. También hay muchos petroglifos de zorros, de gato andino, gato colo-colo. Es bastante, produce una fascinación para el ser humano hace mucho tiempo, este grupo. Bien, y esto es parte de un libro que yo después le voy a mostrar, un libro que ya es segunda edición sobre los carnívoros de Chile, pero en este caso hicimos un resumen de todos los conflictos que hay en todo Chile, desde arriba los camelios, los ovinos y los caprinos asociados con puma y zorro, y etcétera, etcétera. Todos los conflictos que hay a lo largo de Chile. Van a haber algunas singularidades que se las voy a ir contando de a poco para que ustedes sepan de esto. Bueno, nuestra experiencia en estudio de puma o carnívoro en general son estudios sobre conflictos puma-ganadería y en región de Arica-Paninacota, de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, Maule, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Es decir, hemos hecho estudios casi en todo Chile, nos faltan algunas regiones, pero en general, al menos en 11 regiones hemos hecho actividades, y esto es lo que les voy a contar resumidamente en esta hora. Nos ha ayudado a generar políticas asociadas con la especie de carnívoro amenazado, probando la eficiencia de las diferentes medidas para mitigar su impacto. Gracias al apoyo del SAC, de CONAF, del Ministerio del Medio Ambiente, Congreso Nacional, gobiernos regionales, etc. Bien, un poco para contarles, centrándonos en puma, que es el que claramente tiene más conflicto. Este es un mapa muy reciente sobre la distribución del puma. Como ustedes pueden ver, ni la isla Chiloé, ni algunas islas, y tampoco Tierra del Fuego está el puma. Aquí hay un error porque aparece ahí como que en el norte de Chile no hay. Efectivamente, en casi todas partes de Chile tenemos la presencia. Tal vez el desierto absoluto no, pero en el resto del país sí. Y este es un antiguo, que está obsoleto ya, pero se los quería contar, un estudio que hizo Anderson de 31 subespecies de puma, donde en algún momento se estudiaba que habían 4 subespecies de puma. Eso está bastante obsoleto de acuerdo con los estudios de genética molecular. Y ahora este es un estudio relativamente reciente que se ven estos grupos genéticos, donde hay uno en Norteamérica, uno en sur de Sudamérica, uno en el norte del sur de Sudamérica, Centroamérica, y hay uno que están en el medio. Pero básicamente nos vamos a centrar en los nuestros, que son los del norte de Sudamérica y sur de Sudamérica.
y esos son en estos momentos las seis subespecies que se reconocen a partir del año 2000 de Culbert, donde aparecen áreas. Nosotros tenemos dos subespecies que corresponden a la que está en el norte de Chile y la que está en el centro y sur de Chile. Bien, estos datos, a mí me interesa un poco trabajar con los datos que se han generado de puma en Norteamérica, para que ustedes tengan una idea. El primer estudio de ecología de puma se hizo en Torrel Paine con los trabajos que hicimos nosotros a partir de la década del 80. Pero Estados Unidos viene de hace mucho tiempo con estudios. Esto solamente para que vean, no es que vean todo el listado, pero son listados de todas las tesis de doctorados que se han hecho con puma, y hasta ese momento, hasta el año 2007, 271 tesis doctorales sobre puma se han generado en Estados Unidos. Es decir, hay mucha información generada sobre esta especie en Estados Unidos, y hay muchos datos, por ejemplo, que se han generado a partir de las publicaciones que se han hecho. Este es un dato, por ejemplo, sobre las estrategias de manejo de puma y pumas cazados en Argentina, por ejemplo. Por ejemplo, en solo Santa Cruz, 1.200 pumas matados por año. Por ejemplo, en La Pampa se paga $2,000-$3,300 por puma cazado como trofeo. Son metodologías que usan nuestros vecinos. En general, nosotros nunca hemos tenido el tema de trofeos de caza. No es parte de nuestra idiosincrasia, y cada vez que, yo diría que nunca se ha planteado en forma oficial. Yo creo que en términos políticos no sería muy, muy bien visto. Y bueno, este es un registro sobre la cantidad de pumas cazados en Estados Unidos por año. Fíjense, en algunos años fueron 3.500 pumas cazados. Esta cifra, a diferencia de las que nosotros no sabemos realmente, allá sí son registradas. Y son cazas oficiales con permisos de caza del US Fish and Wildlife Service, y son absolutamente públicas. Entonces estamos hablando de que un promedio aproximadamente de 2.500 ejemplares se matan cada año de puma en Estados Unidos, como trofeo. Esto es unos datos para saber cuándo se generan los pumas. Estos, como digo, son mucho más datos que los que tenemos nosotros, y estas son las camadas. Si vemos a qué corresponde en el hemisferio sur, los picos mayores están en enero, febrero y marzo, que es aproximadamente lo mismo que nosotros hemos registrado con los datos que tenemos. Es decir, los pumas están naciendo en esa época, en el pic del verano, en Norteamérica y en Sudamérica. Bien, estos son los datos sobre la sobrevivencia de las crías, que es un dato que también tenemos registrado en Chile, no con la cantidad de número poblacional que tienen ellos con los datos, pero sí se ve que hay una disminución drástica en la mortalidad de las crías, tanto machos como hembras, a partir de la cantidad de meses. Fíjense ustedes que a partir de los 7-8 meses ya la sobrevivencia es del 70%, y a partir de eso se mantiene hacia los 12 meses. Es decir, hay un primer periodo donde hay una mortalidad grande de crías de puma en los primeros meses. Bien, y esto es una cosa que es bastante conocida, se ha hecho muchos trabajos con respecto a eso, es con respecto a cuál es el sistema social. Hay un estudio reciente que sacaron unos amigos y colegas, Nicolás Lago y varias gente que están estudiando el tema del turismo de puma en Torrel Paine, y están filmando a los pumas en Torrel Paine, y que se está rompiendo un poco esto, pero en general, en términos que hay hembras que son residentes, están los machos residentes que pueden tener dos o tres hembras,
y están las crías que una vez llegan a su madurez sexual son expulsadas, y en general son básicamente los expulsados son los machos. Entonces por eso nos encontramos, y es súper interesante porque, por ejemplo, ahora que con la pandemia no hemos encontrado que son muchos los principalmente juveniles los que estamos encontrando en Santiago, en áreas aledañas a Santiago, y que se están viendo por la televisión, etcétera, y principalmente machos. Entonces, son estos machos transientes que salen de los territorios y empiezan a migrar, y son los que más se detectan fuera de los, del rango de hogar de los machos territoriales. Ahora, lo que digo es que esto se está rompiendo un poco porque se han visto fotos y películas de un grupo grande de 8 o 10 pumas cazando en conjunto. Eso antes nunca se había visto, y es por el caso especial de lo que está sucediendo en Torre del Paine, con una población de puma realmente muy elevada, y que hace que hay cambios sociales que es necesario estudiar con más detalle. Bien, ahora, esto es un tema sensible que en Magallanes se ha puesto más en boga, también un poco en el SEM por algunos casos también de un ciclista, son respecto a los ataques a humanos de puma. Los que están en la barra en puntitos son ataques, y las muertes son en negro. No hay muchos casos en Norteamérica, pero sí hay algunos. Son aproximadamente uno por año en la década de los 90, y en cambio ataque hay cerca de 4 por año en esta misma década. Se han producido, incluso en la prensa sabemos, casos recientes, y por lo tanto es un tema que hay que tener cuidado. En Magallanes, yo sé que yo he participado en algunas reuniones con respecto al tema del turismo de puma y el potencial peligro de que puedan afectar a humanos. Hay el caso ahí de ahora reciente de un joven turista, de un norteamericano de 12 años que fue empujado por un puma juvenil o subadulto. Bien, ahora, en estos casos, por ejemplo, hay unos datos de que en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, de 1890 al 2014 se han registrado 95 ataques confirmados de humanos, de los cuales 24 fueron fatales. Y en Sudamérica se han contabilizado 5 casos, uno en Chile, en Torre del Paine. Muchos recuerdan, yo recuerdo un pescador que estaba pescando y que fue muerto por un puma en su momento, ya hace varios años. Bien, con respecto a las metodologías, hay bastantes metodologías con respecto para detectar la ocurrencia de carnívoros, o ver la abundancia relativa o la abundancia absoluta. En estos casos, lo vamos a ver con detalle, pero el mapeo de hábitat mediante SIC, entrevistas, cuestionario, avistamiento, búsqueda de signos, estación olfativa, trampa, cada una son más sofisticadas, hasta terminar con telemetría especialmente satelital, que es la que más se está usando ahora, que los precios están bajando, así que está cada vez más accesible para poder trabajar con ella. Bien, una de las cosas que nosotros más hemos trabajado en estos últimos años en todo el país es encuestando a habitantes locales. La información que se puede generar por los habitantes locales es muy abundante. A nosotros nos ha sido muy útil trabajar con gato andino, con Colo Colo, y ver con el tema del puma ha sido muy útil, y lo vamos a explicar más adelante en la charla. Otra de las cosas que yo sé que el SAC ha estado muy preocupado de esto ha sido el tema de la verificación de ataque. La Universidad Católica generó a partir de fondos con el SAC un manual de verificación de ataque, que es muy útil para poder saber, especialmente porque ahora ha aparecido el gran tema de saber si los ataques los producen los perros o un carnívoro silvestre. Eso ha sido fundamental porque para poder saber exactamente los fiscalizadores del SAC, CONAF, etcétera, saber exactamente de qué se trata, si es un
carnívoro doméstico o un carnívoro silvestre. Aquí hay más, por ejemplo, de animales vivos que han sido atacados por puma o, bueno, en este caso sobrevivientes, pero en otros casos hay muerte del ejemplar. Bien, lo otro es... A ver, voy a... Espera. Ahí sí. Bien, una de las cosas que yo les contaba que ha revolucionado el estudio de los carnívoros en estos últimos años ha sido el uso de las trampas cámara. En un comienzo eran bastante raras, gracias a un colega norteamericano que se llama Jim Sanderson. Él trajo las primeras a Chile, que eran muy poco sofisticadas, digamos. Necesitaban un cable, necesitaban, eran una pila con rollo fotográfico, no tenía muy buena calidad. Ahora las que estamos usando ahora son de 24 megas, con videos de alta resolución, incluso tenemos una que tiene un video de ultra buena reproducción, con sonido, etc. Un acceso permanente 24/7 de las trampas y saber exactamente lo que nos estamos encontrando. Eso ha sido absolutamente importante, por ejemplo, para el estudio del gato andino, una especie que les cuento que es muy rara, difícil de ver. Hay estimaciones poblacionales de no más de 1.500 ejemplares a nivel de toda la región, de Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Y en Chile tal vez no más allá de 300, 400 ejemplares son las estimaciones que tenemos. Es decir, animales extremadamente raros, difíciles de ver, nocturnos, que viven en ambientes de difícil acceso y que por lo tanto son ideales para poder estudiarlos. Bien, aquí están las instalaciones, son lugares de signo de presencia, hábitat adecuado. Nosotros estamos usando atractores olfativos que ya cada vez se usan más, lo cual nos permite atraer a los carnívoros hacia estas trampas cámaras. Usamos varios modelos y marcas, los probamos, vemos cuáles son los mejores y tenemos realmente resultados óptimos con los atractores. Esta es una foto de puma que sacan un premio internacional. Es una trampa que colocó Rodrigo Villalobos para su tesis de veterinaria, y que es interesante porque este animal, estas son las payachatas en el Parque Nacional Lauca. Bueno, este mismo ejemplar fue fotografiado en trampa cámara por un colega boliviano, Luis Pacheco, en el otro lado de las payachatas. Es decir, él cruzó, pasó para el lado boliviano y le tomaron esta foto, porque aquí nosotros tenemos varias fotos de este ejemplar y aparece una herida por el costado izquierdo, de una herida que es muy característica y por lo tanto sabemos que... Bien, otra cosa que nosotros, gracias a la ayuda de una especialista que trabaja con nosotros, que tiene un doctorado en la Universidad de Chile, se llama Denis Donoso, hemos desarrollado muchas las técnicas de SIG para focalizarlo hacia el tema de los carnívoros, para ver áreas de riesgo en ataque carnívoro en determinadas regiones, que lo vamos a ver después con más detalle. Bien, y lo otro también es que tenemos una metodología que es colocar una red de trampas cámaras, 40 unidades, en un cierto sector con determinado nivel de depredación, y compararlo con 40 trampas en otro lugar con otro nivel de depredación, y compararlo. Con eso nos permite hacer unas estimaciones poblacionales de determinado felino o puma, cualquiera sea, en determinada zona. Bueno, y la recolección de signos, que es fundamental, que ya es muy antigua, pero muy útil, que nos permite definir qué especie hay, qué animales están dando vuelta, son las huellas, las heces para estudios de dieta o de la especie, y también rasgos en los troncos. Bueno, y también tenemos un registro completo de todas las huellas de carnívoros que hay en Chile. Por lo tanto, si el sustrato es bueno, nosotros podemos tener, saber exactamente qué especie hizo esta huella. Hay bastante metodología con respecto a eso.
Bien, el análisis de genética molecular, nosotros hemos trabajado con varios grupos especialistas, tanto en Norteamérica, Warren Johnson, como en Santiago, con Eduardo Palma, con Constanza Napolitano, con varias con respecto a hacer estudios de genética molecular, ayudamos nosotros en hacer este estudio, que es un estudio de toda la genética molecular de los felinos en el mundo. A ver, espera un segundito, perdón. Recordar, aprovechando este momento, los colegas, que esta grabación va a entregar, así que todos los que se hayan ingresado de forma tardía y hayan ingresado sus datos en la planilla de inscripción, se le enviará esta charla, así que no se preocupen. Adelante, don... Ya, Augusto. Listo, muchas gracias, que alguien llegó, no lo sabe. Ya, entonces, eso nada más que para... Este es un estudio que salió en la revista Science sobre, por ejemplo, que el puma estaba muy cercano al puma yaguareundi y al chita. Son parientes cercanos. O, por ejemplo, todas las especies de felino que nosotros tenemos, que están agrupadas en el género Leopardus, que habían cierta discrepancia y se confirmó eso. Bueno, pero además trabajos con la análisis de dieta. Hemos hecho estudios en casi todo el país tomando las frecuencias de aparición en las heces o también analizando algunos estómagos. Eso gracias a la ayuda de varios técnicos que son especialistas en el tema de la Universidad de Los Lagos en Osorno, que nos han ayudado mucho para eso. Bien, y también una de las cosas que hemos hecho bastante es captura y manejo de puma. No es fácil capturar puma. Por ejemplo, en el estudio que hicimos en la región de Coquimbo, que fueron 4 años, estuvimos más de 280 días en terreno intentando capturar, y capturamos 3 ejemplares. Sí, no es fácil. Yo sé que hay un estudio, por ejemplo, de la Universidad Católica en la región de Tarapacá, que estuvieron 2 años también, no capturaron ninguno. Nosotros ahora llevamos cerca de 150 días en Quebrada Blanca, en el altiplano de Iquique, intentando capturar puma, y tampoco hemos podido. Hemos tenido varios a punto de capturarlo, pero no hemos podido. Y básicamente lo que hemos hecho son con 3 métodos. Tomahawk grandes, cepo acolchado o food snare, que son las 3 posibilidades. Lo que hemos estado haciendo nosotros en este último tiempo y que más se está utilizando en Estados Unidos son estos food snare que atrapan la mano del puma. Son las más eficaces, las que producen menos daño, etcétera. Así que son bastante útiles. En el tema de las cajas, no hemos tenido mucho éxito. Atrapamos una vez una hembra, pero nunca más, y por lo tanto ha sido desechado para los estudios que hemos hecho en este último tiempo. Bien, y con respecto a ecología espacial de pumas capturados, nosotros hemos hecho en un principio estudios con collares VHF, que cuesta seguirlos, no son fáciles de seguir, cuesta obtener la información, y ahora afortunadamente tenemos collares satelitales que nos permiten tener un seguimiento diario, 6 monitoreos por día, de modo permanente y fácil. Al principio los valores eran muy caros, pero ahora han estado bajando. En estos momentos hay valores, por ejemplo, de $2,000, $2,200 un radio collar para puma, lo cual es bastante eficiente. Nos permite saber exactamente lo que está haciendo, la velocidad de muestreo, dónde están con errores de menos de 1 metro de las posiciones, etc. Bueno, esto es una teoría que se desarrolló en ecología en la década de los 90, que nosotros estamos utilizando en algunos, por ejemplo, en Torre del Paine, o también estudios de zonas mineras, que es la teoría de fuente sumidero, que es una teoría que habla de que hay áreas donde hay fuente donde se hace la mayor tasa reproductiva,
y zonas donde van a morir ejemplares. Esto lo hizo un colega mío de la Universidad de Florida, Andrés Novaro, un argentino, que lo que hacían ellos estudios sobre áreas de producción de puma o zorros en parques nacionales, y estos pumas o zorros eran muertos en las estancias. Nosotros aplicamos esta teoría con éxito en estudios de Torre del Paine, por ejemplo, donde efectivamente Torre del Paine es productor de pumas, entre comillas, y las estancias vecinas es donde van, iban a morir. Iban, digo, porque ahora con el estudio, con el turismo puma, sorprendentemente las estancias que se dedicaban a matar pumas dejaron de hacerlo y ahora se están beneficiando del turismo de puma. Cómo cambia la vida, pero obviamente es beneficioso para las poblaciones de puma en Magallanes, y yo creo que pueden ser en otras partes de Chile también. Aysén, por ejemplo, me imagino que podría ser también una excelente oportunidad de poder proteger a los carnívoros observándolos, como se hace en Magallanes. Bien, esto es, ahora les voy a contar un poco los estudios que nosotros hemos estado haciendo. Este es el primer estudio que se hizo en Latinoamérica, partió el año 1985, yo llegué en enero del 88 a trabajar hasta el año 91, y básicamente fue por una solicitud de CONAF de Magallanes para investigadores de la Universidad de Iowa para ver cómo era el ataque de puma ganado. Fueron 6 investigadores, colaboración estrecha de CONAF, los guardaparques, trabajamos a diario con ellos, y se generaron 8 publicaciones científicas sobre este estudio, que fue pionero en su área. Se capturaron 14 pumas con radiocollares, collares VHF, se gastó aproximadamente $500,000, lo cual fue altísimo en estos años, en estos 6 años. Se analizaron 786 heces analizadas, que es un récord a nivel mundial en estudio de puma. No hay un estudio de puma que tenga tantas heces analizadas como este. Captura a caballo y con perros leoneros, horario de actividad crepuscular nocturno, ámbitos de hogar entre 6.500 y 10.000 hectáreas. Después vamos a ver que hay estudios que tenemos ahora con bastantes cifras mucho mayores que eso. Eso demuestra que hay una buena abundancia de puma en Torre del Paine en ese entonces y ahora. Esta es una foto que les puedo mostrar donde estábamos con perro y a caballo siguiendo a los pumas. En general trabajábamos en invierno. Aquí está un colega, Warren Johnson, capturando a una hembra. Bueno, estos son algunos datos que nosotros generamos, que son a partir de los datos de, por ejemplo, eso que se ve en azul son pumas machos y los más chiquititos son hembras. Entonces, lo que nosotros definimos es que los machos tienen un ámbito de hogar mucho mayor y que puede incluir a 2 o 3 hembras dentro de este ámbito de hogar. Ahora, seguramente, si hiciéramos un estudio como este, seguramente estaría un poquito más complejo y densidades poblacionales de pumas mucho mayores. Lo que pasó en ese entonces es que la estancia Laguna Amarga y otras estancias, Cerro Guido, estancias Laguna Verde, etcétera, ellas capturaban puma permanentemente. Entonces ellos mantenían bajas las poblaciones de puma. Ahora casi ninguna estancia está matando puma. Hace poco supe que Guido hace un año dejó de matar puma y ahora se está dedicando al tema del turismo de puma. Entonces, por lo tanto, ya seguramente lo que va a pasar es que las poblaciones de puma van a seguir aumentando sus densidades. Bien, ahora en estos datos, los datos que nosotros generamos son el 11% de la dieta de los pumas era oveja. Las presas principales fueron la liebre y el guanaco, el 30% de las poblaciones cazaba ovino en estancias vecinas. Este es el primer estudio de su tipo en Sudamérica y en Latinoamérica en general. Bueno, este otro estudio que nosotros hicimos sobre carnívoro en el altiplano de Parinacota, ahora nos fuimos al extremo más al norte, frontera con Perú y Bolivia. Este es un estudio que hicimos recién el año 2010, hace mucho tiempo, donde colocamos trampas cámaras, el primer estudio. Estas trampas cámaras eran con rollo,
lo cual dificultaba enormemente. A veces eran bajas temperaturas y el lente se paralizaba. Era bastante complejo, pero fue bastante útil porque nos permitió, bueno, una de las cosas que sí hicimos es muchas encuestas. Hicimos más de 200 encuestas con habitantes locales del altiplano chileno para poder saber sobre la presencia de carnívoro en la zona. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta que los corrales, por ejemplo, no eran adecuados. Estos corrales eran imposibles que detuvieran la presencia de la muerte de camelios principalmente, ovinos también, por puma. Esto, por ejemplo, lo que está abajo, si usted ve en una foto, hay una malla que está rota. Bueno, la persona desesperada puso cierre bulldog con malla urso arriba. Bueno, el puma hizo el hoyo, mató a un caprino y lo sacó por el hoyo. ¿Sí? Para hacer corrales correctos hay que hacerlo. Son muy inteligentes y es difícil evitar que los maten. Bueno, hicimos muchos estudios. Este es un arrastre de una presa hacia un matorral, restos de animales con una huella, por ejemplo, con restos de puma en un animal muerto por una uña. Y lo que hicimos nosotros es con estas trampas cámaras que yo les dije que eran las primeras, que eran con rollo. Hicimos una red en todo el altiplano de Parinacota. Algunas, las que están, los que están en punto rojo son las que tenían puma y las azules las que no tenían puma. Esta es una foto de ese entonces, este año es el 16 de diciembre del 2010. Aquí hay algunos ejemplares. Una de las cosas que nos sorprendimos es que las densidades de puma en Parinacota eran similares a las densidades que nosotros vimos en Torrelpaine, en el estudio que hicimos en el año 90. Es decir, hay muchísima, una gran cantidad de puma, y eso hace que sea tal vez la región de mayor predación de pumas a nivel de todo Chile. Algunas personas nos contaban, por ejemplo, que tenían, en su inicio tenían 200 camelios y terminaban con 5 o 6 camelios. Ellos los dejan a campo libre y obviamente con un gran daño. Estos son los datos que nosotros tuvimos de esta tesis, que es de Rodrigo Villalobos, para obtener sus estudios de veterinaria en la Universidad de Chile. 16 ejemplares distintos de puma, 13 adultos, un juvenil, una cría, los cuales se detectaron en un área de 144.000 hectáreas, menos que Torrelpaine, pero es aproximadamente el área de Torrelpaine que nosotros estudiamos en el estudio que hicimos en la década de los 80. Aproximadamente 11.000 hectáreas por ejemplar, de promedio. Bueno, y una cosa que comenzamos en Parinacota y lo hemos hecho en todo el país, en varias regiones, en Aysén, con el estudio que tuvimos con Julio Cerda, en este caso fue un 5 corrales que hicimos en Parinacota con un gran éxito, nunca fue atacado por puma, lo cual creemos que es una buena metodología. Se están usando también en la cuarta región, en varias regiones, con bastante éxito. Esto es un análisis, sí, donde se ven, esto es Arica Parinacota, la parte de la provincia de Parinacota, donde se ven en rojo las áreas donde hay que poner mayor atención y donde hay mayor, más daño de pumas sobre la ganadería local. Realmente los niveles de daño de esta región son los más altos que hemos detectado en el país, después viene Coquimbo y después viene Magallanes y Aysén. Después, aquí ahora nos pasamos a Aysén, un estudio que hicimos por 4 años con una cosa bastante sorprendente, que aquí el predador número uno no es el puma, sino que el zorro culpeo, y también los perros. Pero sorprendentemente los pumas no son el primer agente predador de ganado en Aysén.
Esto es interesante porque siempre cuento esta historia porque aquí aparecen dos mujeres, la mujer del que está abajo de pelo cano, ella decía que no aceptaba ningún tipo de predación y ella quería que se murieran todos. Si ella pillaba a un predador, lo mataban. En cambio, la señora que está más a la derecha, que está en la puerta, ella decía que consideraba que ellos, los predadores, estaban antes que nosotros, por lo tanto ella aceptaba hasta un 10% de predación y ella no iba a hacer nada para matarlos. Entonces, hay diferencias muy drásticas. Eso lo vimos también en un censo que hicimos con Nicolás Sota hace mucho tiempo en Magallanes, donde había algo parecido, que hay desde personas que exigen cero predación, cero muerte, hasta unas que eran capaces de soportar entre 10-15% de predación sin afectarse. Bien, este es parte de este, nosotros en este estudio, uno de los metodologías que utilizamos fueron sensores nocturnos con focos, con un frío enorme en la noche aysenina, pero con resultados muy interesantes, porque tuvimos unos buenos datos sobre la presencia especialmente de zorro. Muy poco puma, pero sí una presencia muy alta de zorros en la región. Hicimos transectos, esos que están en rojo son los transectos en toda la región, lo hicimos por 4 años con un muy buen resultado. Bueno, y aquí aparecen los datos con respecto a las predaciones en diferentes partes de Aysén, con respecto a zorros que aparecen en este color verde, el puma aparece en rojo y el perro aparece en azul. Ya en esta región tuvimos la primera voz de alerta con respecto al tema del perro. Sabemos que los ganaderos saben que la presencia del perro como predador de ganado está aumentando y ya no es un agente menor, ya es... ya en este estudio aparece entre los 3 principales predadores de ganado en la región de Aysén. Bien, aquí hicimos un estudio en la región de Araucanía sobre... en la Araucanía, bueno, para los que no sepan, yo estuve 14 años trabajando en el SAC, en el nivel central, a cargo del Departamento de Vía Silvestre. Y una de las metodologías que nosotros intentamos usar para minimizar el conflicto era proporcionar trampas para puma en la región de Araucanía, pero en general todo el país, pero se centró mucho en la Araucanía, para que los ganaderos capturaran a los pumas, no avisaban, y nosotros lo íbamos a liberar. Eso al principio consideramos que podía ser una buena metodología porque permitía dar una respuesta, pero efectivamente... estudios posteriores de un colega Fernando, y amigo Fernando Vidal sacó que efectivamente, y bueno, y nosotros lo demostramos con este estudio preliminarmente, que el traslado de los pumas, si eran juveniles, significaba la muerte de ellos. Por lo tanto, en términos de nosotros, lo que hacíamos al principio, se liberaban en parques nacionales. CONAF después nos dijo que no era conveniente liberar muchos pumas en los parques nacionales y los fuimos liberando en Argentina, en la frontera. Pero realmente lo que pasaba es que los pumas vuelven y ahí en el proceso de volver normalmente son muertos por ganaderos. Entonces realmente el tema de la traslocación al parecer no es muy buena para el control de pumas. Y aquí un puma su adulto que nosotros le pusimos un rayo collar y lamentablemente no duró mucho porque al poco tiempo lo mataron. Bien, otra cosa que hicimos en esta región, hicimos un estudio bastante sistemático, como ustedes ven, estas son encuestas hechas por una especialista en ciencias sociales, una antropóloga que hizo una encuesta muy elaborada, en la entrevista tal vez más desarrollada que hemos hecho en todo el país, para chequear cuál es la imagen que tienen los ganaderos sobre el impacto de puma y otros carnívoros en la región. Y esto generó un montón de datos que yo no se los voy a dar porque es mucho, pero por ejemplo, cuáles son los lugares de máxima predación,
Espera, a ver, voy a... Quiero, espera. Y una de las cosas que, por ejemplo, cerca de las casas, la predación en los potreros, los campos, en los corrales, en el bosque nativo se producían las mayores predaciones, etc. Y, por ejemplo, hicimos un mapa de riesgo sobre las predaciones, áreas con mayor impacto y menor impacto. Si ustedes se fijan, hay dos grandes focos aquí en la región de Araucanía. Uno es cercano a la frontera con Argentina, donde hay parques nacionales como Conguillío, etc. Y otro foco, sorprendentemente, en la zona costera en Nueva Imperial. Habían dos áreas, en el centro está Temuco, que obviamente no tiene ningún impacto, pero vimos áreas donde hay mayor impacto de los carnívoros, especialmente puma, pero otros carnívoros, sobre la ganadería. Bueno, y estos estudios, nosotros hemos hecho un montón de, tomando los datos de muchos tipos de signos, como fecas, huellas, trampas territoriales, marcas para poder ver cuál es la actividad de los pumas. Lo otro que yo diría que esta es la metodología actualmente, la más sofisticada, nosotros hemos probado con 4 marcas distintas de collares satelitales y nos estamos quedando con esta. Esta es una empresa sueca, Followit, la marca, y con estos collares son muy eficientes, relativamente no son tan caros porque como son hechos en la Comunidad Europea, nosotros tenemos exenciones tributarias para la importación desde la Comunidad Europea y haciendo los trámites necesarios con aduana, el ingreso puede ser sin costo aduanero. Y esto nos permite, por ejemplo, este es un ejemplar, un macho bastante grande en la región de Coquimbo. Aquí están los colegas nuestros que están colocándole el rayo collar a este puma, que lamentablemente este puma no duró mucho, lo mataron a los 30, 40 días unos ganaderos. Nosotros supimos con detalle qué había pasado, le dimos todos los datos a la PDI, sabíamos exactamente quién lo mató, cuándo lo mató, a qué hora lo mató, y todo, pero la fiscalía no pudo procesar esto porque esta metodología de collar satelital era muy moderna para ellos. Entonces lo dejaron libre y no pasó nada, a pesar de que recuperamos el rayo collar, el tipo lo cortó y lo tiró a un río. Bueno, estos son datos de una hembra que está en la parte norte de la región de Coquimbo. Fíjense todos los datos, estos son, son un año y medio de datos, son muchos datos, y que da un ámbito hogar muy grande, mucho más grande que lo que habíamos hecho nosotros en la región de Magallanes. Hay unas teorías en ecología que hablan que mientras menos presa, menos disposición, los ámbitos de hogares son más grandes, lo cual se da con el puma. Este, como les digo, es una hembra, tenemos mucho... Esta línea amarilla divide entre la tercera región y la cuarta región. Los choros ahí está en la región de Coquimbo. Este es un área que hay que decirlo, supuestamente esta área va a ser impactada si se aprueba esta mina Dominga. Así que es un área donde hay bastante espuma. Y guanaco. Este es los datos que pudimos tomar de este macho antes que lo mataran. Son datos de ya en la región más al sur de Coquimbo. Y esto, a ver si lo pueden ver, este es el punto rojo, son todas las posiciones que se movió esta hembra. A ver si lo... Ahí está. Fíjense ustedes, ¿se fijan cómo se está moviendo? La hembra en este momento está sin crías, está moviéndose bastante, y en un momento ella se estabiliza porque tiene crías. Abajo está la fecha del 2014, septiembre del 2014, no se fijan. Y un momento ella se estabiliza y lo único que hace es va a la guarida y va a comer cabras abajo al trapiche.
Mira, se fijan que se mueve, baja y todo, hasta que de repente ella se estabiliza. Mira, ahí está. Ella solamente va entre su guarida, donde están, y el trapiche a comer. Y nosotros tuvimos, sabiendo esto, tuvimos que ir al dueño del trapiche y le ofrecimos fardos de avena, mayor protección, etc. Para que no matara a esta hembra. Bueno, en este estudio se analizaron 97 heces, lo cual bastante menos que en Magallanes. Aquí normalmente cuesta mucho conseguir heces que sean efectivas de puma. Y estos son los puntos donde lo obtuvimos. Y estos son los datos de la dieta, por ejemplo. El 57% eran cabras. Lo que yo les decía en un momento era que yo una vez nos reunimos cuando terminamos este estudio con el intendente de la región de Coquimbo, con el director regional, y etcétera, la autoridad, y le dimos a conocer el resultado. Y nosotros les dijimos que, en resumen, este es como una tormenta perfecta. Las cabras llegaron hace 4 siglos, el puma se acostumbró a la presencia de las cabras. Las cabras son uso intensivo, por lo tanto las dejan en el campo toda la noche. Por lo tanto, es una tormenta perfecta para que la cabra sea la presa número uno en la región de Coquimbo, y si no se cambian las condiciones, va a seguir siendo. Nosotros lo que hicimos es que nos adelantamos un poco y compramos perros guardianes, y se lo entregamos a algunos ganaderos, con gran éxito. Entonces, yo diría que en Coquimbo la solución son los perros guardianes. Son perros guardianes que son pastor del Pirineo, provenientes de España, traídos aquí a Chile, y se han adaptado muy bien y son muy eficientes. Hay excelentes resultados en la región metropolitana, en varias regiones. Se aplicaron, en este caso también se hicieron con la misma especialista, 502 encuestas con... Y de ahí hay muchos datos, no se los voy a dar todos, pero, por ejemplo, el número de encuestados que señalan ataque de carnívoro, casi todos muestran. Número de encuestados que señalan denuncia por ataque, casi todos denuncian. Perdón, casi ninguno denuncia, son atacados, pero no denuncian porque saben que no va a pasar nada. Y apenas 22 denuncias con ataque. Ataques cuando son de día, de noche y ambos. De día y de noche, en invierno, primavera, verano, otoño, en otoño un poco menos. Hay muchos datos, no se los voy a dar todos, pero para que ustedes los vean ahí, sectores donde se menciona lo ocurren en el corral, en el monte el principal. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros sugerimos es que no sean liberados al monte con tanta facilidad, y si son liberados, que tengan con la presencia de un perro guardián. Otra sugerencia es colocar, si es posible, guardar en la noche en un cerco, pero obviamente es difícil, los cabreros están acostumbrados a dejarlos libres toda la noche. Causas de ataque de carnívoro, según los ganaderos, falta de presas naturales, lo cual es cierto porque efectivamente hay muy poco guanaco en la región y otras presas naturales, sobrepoblación de carnívoros, manejo inadecuado, bueno, esas son las cosas que dicen. Porcentaje, bueno, casi todos, principalmente caprino. El bovino no es tan común en la región porque obviamente no están los pastos hechos para eso. Y el segundo son los ovinos. Y los equinos no es tanto. Pero principalmente caprino y ovino. Y el número de ataques, los principales responsables en el número uno, de acuerdo a las 500 y tantas encuestas, son el zorro número uno, el segundo el perro y el tercero son los pumas. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que los ganaderos saben exactamente quién mató a sus animales. Ellos no dudan eso. Ellos saben, tienen experiencia en eso. Y con respecto a las pérdidas económicas, efectivamente, si vamos a las pérdidas económicas, que estamos hablando de pérdidas de bovino, que son más caros, obviamente, el caprino, ovino y el total, aparte el número uno es el puma,
el segundo el perro y el tercero los zorros. Es decir, si es por número de ataques, son más los zorros, pero en mayor pérdida, el mayor culpable es el puma, en la región de Coquimbo. Bien, ahora con respecto a la percepción de daño provocado por puma, un 62% de los encuestados señala que no hay, que no hay daño por puma, lo cual es sorprendente. 17% de los encuestados indican daño importante de puma. Y estos son los puntos muy importantes en rojo que están en toda la región. No hay partes casi de la región sin presencia. Después, percepción de daño, por ejemplo. Medidas preventivas utilizadas por los encuestados para evitar el daño a carnívoros. Encierro nocturno. Ahora no muchos lo hacen. Realizar pastoreo, perros protectores, corrales contra carnívoros, etc. Medidas preventivas tienen sus corrales, pero obviamente de muy mala calidad y por lo tanto son ineficientes para impedir el ataque de los carnívoros. Una de las cosas que sucede cada vez más, y sucede también en esta región, es encontrarnos con pumas muertos sorprendentemente enteros. Y la razón es que los matan con arsénico y ningún, quedan duros, quedan como modificados y ningún animal se los come. Y una de las cosas que hemos visto nosotros que concomitante a ello nos encontramos con animales como aves rapaces muertas por estos cebo envenenados. Una de las cosas que hemos sabido ya en todo el país es que los ganaderos saben mejor que nadie cómo se comportan los predadores, especialmente el puma, que el puma lo que hace es que mata, esconde a la presa y vuelve sucesivos días a comer. Ellos lo saben, por lo tanto envenenan a las presas y los pumas son muertos. Bien, una de las cosas que nosotros hicimos son estimaciones poblacionales de puma en la región de Coquimbo. Pusimos dos grillas por provincia en sitios con distintos grados de amenaza. Cada grilla tenía 16 trampas cámara, distancias promedio 4,8 kilómetros, y por ejemplo hicimos en la provincia de Elqui 32 trampas cámara, en la provincia de Limarí, con áreas con alto impacto y poco impacto, y en Choapa lo mismo, y lo que obtuvimos son estimaciones poblacionales con modelos espaciales de captura-recaptura, estimamos una densidad promedio de 0,7 pumas por 100 kilómetros cuadrados, una población regional estimada de 90 pumas adultos. Esa es la estimación que nosotros hicimos con respecto a la población de pumas en la región de Coquimbo. Bien, ahora con respecto a la probabilidad de ataques de pumas, nosotros pusimos puntos de identificación certeras, variables, probabilidad de presencia de pumas, densidad de ganado, presencia de guanaco, rigurosidad, etc. Hicimos unas varias probabilidades de ataque y lo que obtuvimos fue esto. Con el mapa de probabilidad de presencia de puma en la región con respecto con todos estos datos que generamos durante 4 años. Entonces, lo que tenemos nosotros es que hay áreas muy marcadas de mayor daño que están en Salamanca, con Barbalá, Río Hurtado y la zona al norte de La Serena con La Higuera. Estas son las áreas donde nosotros vimos mayor predación y mayor impacto. Bien, uno de los problemas de escasez de presas naturales, efectivamente, una cosa que nosotros vimos, por ejemplo, le pongo el caso de lo que pasa en el Pan de Azúcar, por ejemplo, el Parque Nacional Pan de Azúcar, que si bien es de la parte, es de las regiones tercera y segunda, da una buena idea de que, por ejemplo, entre el año 2002, que se censaron 322 guanacos, a lo que hay ahora, las estimaciones actuales son que hay 35 ejemplares en el parque. Eso está sucediendo en casi todo el país, las densidades de guanaco ha bajado mucho, y por lo tanto ya no es la presa principal del puma en la región. Por ejemplo, las presas principales, según algunos ganaderos, de acuerdo, este es un estudio que nosotros hicimos con datos en varios estudios que hicimos en Coquimbo, Araucanía, Los Lagos, Araucanía y Los Lagos para diferentes especies, y nosotros tenemos los datos con respecto a que el ovino
en muchas regiones es el número uno de impacto y en otras regiones es la ave de corral, por ejemplo, pero estamos hablando de los felinos más chicos. Esto es un estudio que hicimos sobre las presas de acuerdo a los ganaderos para todo el país. Bien, y siguiendo, este es un estudio que les quería contar de que, donde participé, gracias el SAC me pidió el apoyo para la captura, que ahora se ha estado repitiendo a partir de la pandemia. Este puma fue capturado en enero del 2018. En Lo Barnechea, creo que todos lo saben, apareció en la televisión, estuvo horas arriba de un árbol, tuvo una actitud muy tranquila, era un macho subadulto, que le pusimos, aquí está adormecido, ustedes se ven, no era muy grande, le pusimos un rayo collar follow it. Nosotros pensábamos que estaba improntado, porque en las 8 horas que estuvo en el árbol nunca gruñó. Y eso fue una actitud que a nosotros nos pareció que era de un animal que estaba acostumbrado al humano. Y después nos vamos a dar cuenta que en realidad no estaba acostumbrado, sino que es un tema que nosotros ahora estamos preparando una publicación para ser presentada en una revista internacional. Estos pumas, nosotros siempre pensábamos que habían dos tipos de puma. Un puma que era el silvestre, totalmente silvestre, que si un puma si era capturado iba a gruñir y a ponerse agresivo. Y un puma domesticado que estaba acostumbrado al ser humano, que nació con el ser humano y que está improntado con el término imprinting. Pero aquí nos encontramos con una tercera opción. Es un puma silvestre, pero que está acostumbrado a la presencia humana y vive con el hombre, pero separado. Y este un, no sé si ustedes, a ver, van a poder ver, esto es básicamente todo alrededor de Santiago. Santiago está en la parte de abajo, y este puma fue liberado en la parte alta donde dice Reserva Nacional Río Blanco. El animal bajó hasta Colina, y como ustedes ven, estos son datos de casi un año de muestreo. Este puma vivió en presencia humana, pasó por encima donde están los túneles en la región metropolitana, e incluso hay unos datos incluso que bajó hasta el Cajón del Maipo. Pero, por ejemplo, llegó hasta Yayay, hasta donde están estas piedras, en la Cuesta de las Chilcas, en la parte alta, estuvo mucho tiempo en las partes altas de San Felipe, Los Andes, después pasó y pasó hasta Tiltil, después volvió. Él se relacionaba durante un año muy bien con el humano, hasta que alguien le puso veneno y apareció muerto en huecho. Entonces ahí. Pero lo interesante, bueno, estos datos, aquí se ve en el mapa, aquí está Las Condes acá abajo, cómo se movió durante un año. Él se acostumbró a la presencia humana, estaba lejos pero cerca, era una actitud bien especial. Y este es un dato que nos da un puma que también fue capturado en la región metropolitana. Este collar pertenece al Ministerio del Medio Ambiente, duró entre el febrero del 2019 y marzo del 2020, donde estaba bajo Santiago y se movía entre Chacabuco, en Margamarga, Curacaví y Casablanca. Hacía todo este recorrido. También muy acostumbrado, un año completo, muy acostumbrado a la presencia humana. Estos son dos ejemplares que si bien ahora con la cosa de la pandemia han aparecido ya 6, y Alejandra creo que está ahí, nos puede contar de... hay algunos, casi todos son subadultos, que debido a la falta de actividad de la presencia en la región metropolitana, se están acercando más hacia el hombre. Bueno, y hay una pregunta que me han hecho mucho en medio de comunicación con respecto a si han aumentado los carnívoros en Chile estos últimos 20 años. Y la respuesta yo creo que sí. Yo creo que antes era muy una costumbre muy enraizada en la ruralidad chilena, matar a los pumas, a los zorros y a cualquier carnívoro y a cualquier rapaz que encuentre.
Esto ha cambiado debido a la legislación, que ahora son penas de cárcel por fiscalía, ahora está mucho más precavido, ya hay menos perros leoneros, menos perros zorreros, la actividad de zorrear se ha minimizado, por lo tanto creemos que hay un aumento y es más fácil ver los pumas o ver zorro o ver gato o qué sé yo en Chile. Este es un artículo de un diario en Aysén con respecto a los perros, por ejemplo, que nosotros en los estudios hemos visto cada vez más presencia de perros en las muertes de ovino. Los ganaderos saben exactamente cuándo sus animales son muertos por perro o no. Bueno, esto ya se los mostré. Y bueno, las posibles soluciones con respecto a toda esta información que nosotros hemos generado es, todos estos métodos nos permitirán evaluar las mejores estrategias para enfrentar el problema. Ahora, para enfrentar el problema no es lo mismo en Arica, Parinacota que en Magallanes, evidentemente, por lo tanto, hay que, cada región tiene su especial problema y cada uno tiene sus soluciones. Por ejemplo, el uso de perros guardianes creo que está número uno, y yo creo que es fundamental poder incorporarlo en las metodologías para minimizar el conflicto, los perros guardianes. Después, captura y relocalización de ejemplares problema. Al parecer, como lo dije en Araucanía, no es la solución y produce más daño y parece que no es muy eficiente. Construcción de corrales adecuados para el resguardo de animales de noche y así evitar la entrada de carnívoros. Probablemente en algunas regiones es la mejor iniciativa. Nosotros, por ejemplo, con una comunidad machuca en cerca de San Pedro Atacama, le ayudamos a construir un corral antipredadores y le está siendo bastante efectivo. En los últimos años han muerto bastantes camellos por puma, y al parecer al encerrarlos minimizan el impacto. Repelente ultrasónico y luminoso se están usando, cada vez son más sofisticados, cada vez son más económicos y creemos que son bastante útiles. Lo hemos estado utilizando como prototipo en varias regiones y colegas nuestros como Nicolás Lago lo está usando con bastante éxito. Condiciones de aversión al sabor, no hemos utilizado eso, pero probablemente pueda ser útil en Argentina, se está utilizando eso. Bien, bueno, los perros guardianes, aquí hay un agrónomo del Cajón del Maipo que trajo los primeros perros guardianes que ustedes ven abajo, con bastante éxito. Por ejemplo, la predación en el Cajón del Maipo por puma era altísima. Cuando se introdujeron los perros guardianes para el control, significó llevar el impacto a casi cero, lo cual están muy, muy eficientes. Aquí hay una foto bien simpática de un perro guardián que se cree, el que está en el medio ahí, que se cree oveja, y se mete entre la oveja. No es que sea un perro guardián, sino pero no un perro que arríe ganado, sino que está dentro del piño. Las posibles soluciones, además, involucrar a privado en este tipo de estudios, empresas forestales, mineras. Nosotros tenemos, gracias a la ayuda de algunas empresas, no han ayudado a hacer los estudios para ver cuál es la metodología más eficiente para minimizar el conflicto. El control selectivo de animales problema es una decisión exclusiva del SAC, ya se autorizó en algún momento en Aysén y Magallanes. Ellos pueden, después podemos hablar sobre qué pasó en Aysén y Magallanes con eso. En Magallanes se hizo más que en Aysén. Hay que verlo, es muy común en Argentina, hay que ver que lo que sucede en Estados Unidos se usa bastante. Sí, para focalizarle la inversión en métodos de control, eso es un tema que yo creo que es fundamental, que cada región haga su propio análisis para poder focalizar la inversión. Compensación económica ganadero, bueno, hay que ver eso. Yo les voy a contar un poco, participé en dos reuniones en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, para plantear el tema, me preguntaron los valores, ahí les voy a contar un poco. Seguro agrícola es un tema también que se está planteando en
yo sé que en AISEN se ha hecho unos ciertos proyectos pilotos de eso. Turismo con fines especiales, que yo les voy a contar un poco, y también otros guardianes, como burros, llamas. En Estados Unidos se usan burros, llamas con bastante éxito. El seguro agrícola ya se utiliza para el daño producido por carnívoro a bovinos que cuentan con sistema de identificación DIU. Se inició un proyecto piloto en la región de Aysén con ganado menor, que a lo mejor Julio nos pueda contar algo, o alguien del SAC de la región. Y el punto clave, el método de identificar al ganado a proteger. Bueno, aquí hay una cosa que hay cómo funciona el seguro ganadero comunitario. Este es un estudio que se hizo en India, que tuvo mucho éxito, donde hay comunidades de ganaderos que definen si les dan la subvención o no por muerte de ganado. Es un proceso bastante interesante que yo creo que hay que utilizar en países, por ejemplo, afectar el valor de recursos o productos, por ejemplo, que sean grandes estancias o ranchos certificados que son amistosos con el medio ambiente, o por ejemplo azúcar orgánica con la que aparecen los pumas, o por ejemplo estos aviones con la especie, por ejemplo, que nosotros tenemos JetSmart. Ahora sería interesante que JetSmart, cuando salga el problema, ayude con alguna de las especies que tienen sus aviones. Eso sería lo ideal. O por ejemplo, esto de mostrar toda la información. Esto se hace en Estados Unidos, hay que hacerlo en Chile. Yo sé que en el Torres Paine se hace, entregar la información, qué pasa si uno se encuentra con un puma y cómo enfrentarlo. Yo creo que básicamente en regiones como Magallanes y Aysén sería interesante que esto se hiciera. Que esto es una ficha relativamente barato, fácil de colocar. Bueno, y turismo con observación de puma. Yo diría que Magallanes se está transformando en el foco mundial para observación de puma, lo cual es muy interesante. Estos son unas fotos que mi amigo Enrique Kud me pasó. Aquí hay unas personas aquí en el borde entre Torre el Paine y la estancia Goich. Aparece ahí un puma con el signo rojo. Hay que tener cuidado, aquí hay un puma cruzando la... Este último tiempo, cada vez que he ido a Torre el Paine, me he encontrado con pumas. Así que es bastante fácil verlo. Se fijan aquí, un puma pasa entre el que está tomando la foto y la persona al frente. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si un puma decide atacar a un turista? Bueno, ese es el gran problema. Y por eso las autoridades del Parque Nacional Torre el Paine están limitando o prohibiendo esta actividad económica dentro del parque. Aquí hay cuatro páginas web donde se ofrece ir a fotografiar pumas. Se fijan bastantes valores bastante grandes, 2 millones de pesos, tracking de puma en Torre el Paine, etcétera. Son algunas de las páginas web que aparecen ofreciendo este servicio. Y la compensación económica ganadero, ya estoy terminando. El 5 de julio del 2012 se efectuó una reunión en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El objetivo era una reunión, era modificar la 19.473 de la Ley de Caza o de Vida Silvestre, con objeto de complementar las normas sobre conservación de animales. Y esta moción fue desarrollada por varios parlamentarios y lo que pedían era ver la posibilidad de cómo compensar el daño a los carnívoros por el Estado. Me preguntaron cuál era una estimación de lo que podía costar esto, y nosotros hicimos un estudio que con los datos que teníamos, y probablemente eran unas cifras que estamos hablando de tal vez 2.000, 3.000 millones de pesos al año. Una cifra país, a todo el país, y con para hacer este mismo, esta cosa que hicieron en India, aplicarlo a Chile. Bueno, y esto último, que ya para terminar, este es el proyecto de ley que todavía no sale, el del Servicio de Biodiversidad y Área Protegida, que sin duda va a ser útil para
manejar de mejor forma el tema de los carnívoros y habría que ver ahí cómo seguiría el SAC va a seguir, al parecer, con el tema de vida silvestre, pero qué va a pasar con el tema de que el ministerio maneje el tema junto con la CONAF en un mismo servicio. Vamos a ver qué va a pasar con esto a futuro. Y la presencia de los medios de comunicación es permanente. Me han contado, estas son entrevistas que nos han hecho en el Mercurio, pero nos han hecho en otros diarios, y cada vez que aparece una noticia de este tipo, me cuentan mis amigos del Mercurio, de La Tercera o La Última Noticia, que son las noticias más leídas del día. Por lo tanto, a la gente le interesa mucho, da información sobre carnívoro y vía silvestre en general. Bueno, y la difusión, nosotros hemos hecho mucho material divulgativo con folletos, en televisión, con póster, etcétera, dando a conocer sobre la importancia, cómo manejarlo, qué hacer, por ejemplo, con datos precisos, cómo hacer los encierros antipredadores, etcétera. Y lo último son que hemos generado varios libros sobre esta especie, que algunos a lo mejor conocen. Este es el último que salió, que es la segunda versión de Carnívoro, con toda la información actualizada sobre los carnívoros actuales. Y esta es una lista de las personas que nos ha ayudado, que me ha ayudado en todos estos años y que son los que van a terreno y gastan el tiempo, etcétera, etcétera. Y muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, colega, por su interesantísima charla. Bastante buena. Ahora vamos a dar la oportunidad para leer un poco los comentarios que están dejando en el chat y también algunas dudas. Quisiera también darle un minutito a mi colega, a mi contraparte del Consejo de Magallanes, a ver si está presente ahora, ya que está como co-anfitrión también. ¿Ya? A ver si está. Parece, parece. ¿Estoy con el audio activo? Sí, se escucha, colega. Perfecto, ahora activé la cámara, probablemente me voy a ver. Sí, se ve, se ve. Excelente. Gusto igual de escucharlo y sobre todo darle las gracias a nuestro expositor. La verdad que la charla fue extremadamente interesante. Mira, en el camino de la charla venía pensando que los últimos 30, 40 o 50 cursos o charlas de las que había participado siempre eran áreas asociadas a lo que trabajo día a día. Y la verdad que hoy me salí un poquito de la línea de trabajo que realizo habitualmente y me sentí más veterinario de lo que me siento todos los días del año. Es súper interesante ampliar un poco los conocimientos, derribar mitos que tenemos o cosas que hemos escuchado durante 10, 15, 20 años o prácticamente desde que nacimos. Y también ver cómo ha evolucionado, que lo que creíamos antes, las cosas que van, cómo van cambiando las cosas según región, según los años, según la evolución, según cómo cambiamos nosotros en la conducta ambiental, cómo nos desenvolvemos, nos desarrollamos y convivimos con el resto de las especies que hay. Así que yo creo que los 60 participantes activos que tuvimos en la charla, me imagino que estarán igual de conforme que nosotros, que más sólida y completa, y sobre todo con esas imágenes que también leía a la gente que estaba escribiendo en el chat, que son impresionantes. Los gráficos, las imágenes, la diversidad de estudios, la verdad que nada más que decir, creo que la charla fue un día. Muy bien, muy bien. Gusto verlo, colega. Vamos a empezar a leer un poco los comentarios. Bueno, muchos comentarios avalando una excelente presentación. Son varios, así que voy a dejarlos desgraciadamente un poco de lado. El colega y don Agustín también los puede leer también. Pero vamos a las preguntas en conciso. Y se indicó, si no me recuerdo, una que dijo, ¿cuánto aproximadamente le dura a un puma una presa? ¿Tienen algún estudio, alguna información asociada al tema? Sí,
Definitivamente, lo que pasa es que depende del tamaño. Por ejemplo, que nosotros, a partir de los datos que tenemos de radiotelemetría satelital, por ejemplo, un guanaco puede durar 4 días, 4 o 5 días. En cambio, los potrillos lo mismo. En cambio, hay presas más chicas que duran un día nomás. Entonces, yo diría que el tamaño define cuánto dure. Y lo que pasa es que los ganaderos saben eso. Y por lo tanto, por ejemplo, en el altiplano es común de que personas pasen a Bolivia a comprar veneno que se compran fácilmente y los traen a Chile y envenenan a los pumas. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile no es fácil comprar arsénico, cianuro, qué sé yo, pero en Bolivia es más fácil. Entonces pasan allá, compran y después se lo meten, detectan a un animal muerto, se lo meten en el músculo y esperan que vuelva. Perfecto. Esta pregunta la dio la colega Michelle Poblete. No sé si quiera acotar algún problema. Ahora podemos activar los micrófonos para conversar entre nosotros. ¿La colega Michelle se encuentra? Si no me equivoco, está conectada, sí. Ya, parece que está un poco ocupada. Vamos a seguir con las siguientes dudas. Dice la... Perdón. Ahí está la colega Michelle. Sí, que estaba preguntando. Perfecto, estaba haciendo una pregunta. Sí, creo que me respondió la duda. Sí, me parece que tiene que ver con el tamaño de la presa. Eso, tenía otras preguntas que las dejé en el chat. Perfecto, vamos a seguir viendo. Muchas gracias por su participación. Sí. Ok, muchas gracias. Después dice... la colega Alejandra Montalva, Agustín, ¿quieres que cuente respecto de los pumas capturados en pandemia? A ver, Alejandra, ¿puedes tú hablar? Sí, por supuesto. Hola. Hola a todos. Sí, es que vi que hablaste y me mencionaste y... Sí. Mira, sí, desde el año pasado que hemos estado con harta contingencia, bueno, yo me presento, soy Alejandra Montalva, soy directora del Zoológico Nacional y presidenta de AMEVEFAS, que es la Asociación de Veterinarios de Fauna Silvestre. Y bueno, nosotros como Zoológico Nacional hemos tenido que apoyar harto al SAC en captura de pumas bastante cercanos o ya incluso adentro de la ciudad. Desde el año pasado a la fecha ya llevamos 8 pumas en Santiago, dentro de los cuales está el que mostrabas tú, que lo capturamos en un árbol en Lo Barnechea. Y el año pasado fueron solo 2, pero ya este año, dentro de la pandemia, llevamos 6 pumas. La mayoría son juveniles, tal como tú mencionabas, que es lo más, en el fondo, lo que tiene más posibilidad de poder empezar a buscar territorio. Del total de ellos son 3 machos subadultos y 3 hembras. De las hembras, bueno, hay una que no fue capturada dentro de Santiago, que lo habrán visto en las noticias, que nos llegó la semana pasada, producto de ataque de perros y disparos, nos llegó al zoológico. Los otros 5 animales sí han sido capturados en la región metropolitana, ya sea en Chicureo, en áreas bastante cercanas o adentro de casa. La única excepción que yo diría de todos estos juveniles fue una hembra que capturamos dentro de una casa, que ya es una hembra mayor, más de 8 años, que llegó en muy malas condiciones. En general los pumas han estado en muy buenas condiciones los juveniles, pasan por algunos tratamientos médicos muy específicos y son reinsertados, pero esta hembra ya lleva... con distintas fracturas en piezas dentales, con una herida por un guachi, se ha ido recuperando, pero además ahora sabemos que es cardiópata, tiene problemas cardíacos casi incompatibles con la vida, así que está con tratamiento médico todavía. Y lamentablemente, el año pasado, a los 2 pumas que capturamos se pudo poner radio collar, y ahí está el caso que nos contabas tú, Agustín, y el del Ministerio del Medio Ambiente, que se pudo... hacer seguimiento
en un caso hasta que finalmente intoxicaron y envenenaron al Puma. Pero este año, lamentablemente, y ya sabemos que es súper caro ponerle radio collar, solo uno de los reinsertados ha sido rastreado por radio collar, y de hecho ese Puma ha sido capturado dos veces. Eso no ha salido en prensa ni nada, pero ese ya lo hemos capturado dos veces y está en zonas periurbanas. Está bien vigilado por el Ministerio de Medio Ambiente, bien cerca, pero sí, a mí me coincide con lo que decías tú, de que es un puma habituado a la gente. De hecho, salió en las noticias el otro día que habían visto pumas, bueno, hay dos dando vuelta, el con collar y otro sin collar, que no sabemos si también es capturado, si tiene microchip o no. De hecho, uno de ellos creemos que es el que estuvo en Huechuraba también, y salió en las noticias la semana pasada. Pero sí, el concollar sabemos que anda rondando gente, que hay gente que lo ha visto cerca de Chicureo, está por la zona, pero en la noche aparece y después al día ya nadie lo ve, por lo tanto es muy parecido el caso al que nos mostrabas tú, el mapa de este macho juvenil que finalmente se mantuvo cerca de las personas, pero tan lejos, tan cerca, digamos. Muy acostumbrado, muy cercano, pero... nada, esperemos que no sea casado, que si se mete en problemas y se mete a alguna casa, finalmente no lo casen y se puede hacer algo con ese animal, pero sí, está siendo rastreado de cerca y lamentablemente el resto no pudo ser rastreado. Tú estás súper al tanto de lo que está pasando, sí, con los pumas que capturamos, estamos ahí en un chat. Pero sí, esa es la situación, así que estamos nosotros... siempre atento a estos llamados a las 3 de la mañana cuando se haya avistamiento de estos pumas en la mitad de Santiago. Pero nada, no es fácil capturarlos porque quizás es más fácil capturarlos que en la naturaleza, como los casos que tú nos dabas, pero claro, que no están confinados, imposible dardearlos en la mitad de la ciudad. Por lo tanto, hemos estado con harto trabajo, el equipo se ha tenido que movilizar. De hecho, una de las veterinarias nuestras, que es Natalia, está aquí también en este chat, que ha tenido que correr también a las 2 de la mañana, 3 de la mañana al zoológico a preparar todo, y finalmente se levanta la situación porque se pierde de vista el puma y hemos tenido que volver a la casa o incluso quedarse en el zoológico. Pero sí, o sea, ojalá a futuro esto va a seguir pasando y esperemos poder rastrearlos bien para saber la conducta de estos pumas que están cerca de la ciudad, porque claro, ya llevamos... Oye. 6 en 5 meses, entonces... Sí, Oye, porque que lo que pasa es que eso es, ahí, bueno, estoy de acuerdo 100% contigo, pero el tema yo ahí iría a lo siguiente, no es tan caro. Hace poco me llamaron mi amigo del SAC de la REMI, porque el director nacional los consultó, uh-huh, y resulta que él, un radio collar de Followit, como el que usamos en estas tres ocasiones, valen aproximadamente 1.800.000. Oye, un organismo como el Ministerio del Medio Ambiente, un organismo como el SAC, 1.800.000 no es tanto. De todas maneras, yo coincido plenamente. Porque además es un año, porque además sabemos dónde están. Entonces, si hay algún conflicto o qué sé yo, sabemos dónde andan. Entonces, eso, por ejemplo, el SAC, que tenía los datos, abría el computador todos los días y sabían dónde estaban. Entonces, exactamente. Entonces, estamos hablando de, oye, se gastan plata bastante más en tonteras que 1.800.000. Yo encuentro que, sinceramente, porque además estamos hablando de si tú liberas al animal, un animal grande, que pueda producir daño, y no sabemos dónde está... No sé. Bueno, ya hemos tenido esas conversaciones con el director nacional, con la gente, y al parecer estarían consiguiendo fondos para poder comprar. Pucho, ojalá. Nosotros también hemos hablado dentro del zoológico de ver cómo aplicar a fondos para hacer también rastreo. Nosotros tenemos bien poca plata para poder hacer muchas cosas que nos gustaría hacer, pero sí, ojalá... el SAC, digamos, se ponga las pilas, porque de todas maneras el costo-beneficio de poder tener estos animales rastreados, sobre todo, que ya sabemos que la mayoría de ellos están habituados a la gente y es un riesgo como este que estamos monitoreando de cerca, que está aquí en la ciudad, digamos, que anda dando vueltas por Chicureo, y tenerlo a la vista por cualquier cosa,
Sería buenísimo. Súper útil. Súper importante. Sí. Ya. Concuerdo plenamente contigo. Muchas gracias por su intervención, colega Alejandra. Muchas gracias. Vamos a seguir con unas consultas. La colega Michelle Paulette dice, ¿qué medidas de manejo se pueden establecer para aves de corral pensando en pequeños carnívoros? Bueno, yo diría que por lo menos en Chiloé es vital tener a las aves de corral encerrado. Por ejemplo, ustedes saben, nosotros hicimos un estudio de Wiña en Chiloé. Hay problemas con Wiña y con zorro chilote. Y hicimos algunos planes, por ejemplo, de financiar encierro. Y hay un tema ahí con los gatos pequeños, y especialmente la Wiña y bueno, también el Colo-Colo y bueno, en general todos, pero es un tema que una vez nos pasó que fui Maicén a un lugar ahí en Valle Simpson, ¿no? Creo, Julio, y resulta que unos bisones habían metido a un gallinero. Claro, el gallinero estaba contra zorros, pero no estaba contra bisones. Bueno, entraron los bisones y mataron a casi todas las gallinas. Entonces, claro, obviamente los gallineros tienen que ser de buena calidad, porque si no pasa eso. Pero claro, pero el tema de las aves de corral es fácil de que en la medida que aumenten las poblaciones de carnívoros, como está pasando, deban ser protegidas. No, ya no podemos. Recuerdo el caso que conversaba con ganaderos de San José de Maipo. Ellos antiguamente lo que hacían es que las ovejas las llevaban arriba de la cordillera, en las veranadas, y las dejaban y volvían en 4 meses más. Y obviamente al principio no pasaba nada, pero después se encontraban con un tercio, la mitad, y después un 30%. Entonces ahí tuvieron que aparecer los perros guardianes. O quedarse ellos. Entonces, la probabilidad de que no pase nada si tú dejas ganado en medio de la cordillera solo, la probabilidad es muy alta. Ya, muchas gracias. La respuesta, seguimos con la pregunta de la colega Camila Díaz. ¿Se puede hablar tal vez de habituamiento en estos pumas acostumbrados a las personas? Ah, totalmente, totalmente. Es, como yo les digo, es una tercera categoría de puma que no es que haya estado improntado, es decir, que haya nacido con el humano o del humano el tema chico, sino que es, todos estos pumas de la región metropolitana, y yo creo que en todo el país, es un puma acostumbrado al ser humano y que se acostumbró a vivir, pero a distancia, a una corta distancia. Por ejemplo, nosotros tenemos datos, por ejemplo, de que estaban a 500 metros, 800 metros de colina, a 800 metros de San Felipe, 1000 metros de los Andes, pero en las partes montañosas de todas estas localidades. Y ellos, yo estoy seguro que ellos ven, porque por ejemplo pasan por el arriba del túnel de Chicureo, pasa por arriba del túnel de Chacabuco en la región metropolitana. Entonces, lo mismo pasa, Fernando Vidal, por ejemplo, me contaba los pumas que ellos tenían con collar, pasaban por la noche por al lado de las casas, y la gente no se da cuenta, pero están acostumbrados a vivir con el humano y son sumamente inteligentes, por lo tanto ellos, uno no se da cuenta, pero seguramente en la noche pasó un puma por al lado de las casas de un tipo y ya se acostumbra. Perfecto. Seguimos. ¿Son de carnívoros? No, digamos. No sé, lo que pasa es que en áreas rurales la gente antes, piensa ustedes que de acuerdo a la ley de caza están prohibido el puma desde el año 80,
y los zorros, creo que en la misma época también. Es decir, antes estaba todo permitido. Yo recuerdo cuando llegué, yo entré al SAC el 91, y fuimos nosotros a Magallanes, y en Magallanes todo el mundo cazaba todo. Era costumbre, por ejemplo, en Tierra del Fuego, matar los chulengos como el mes de abril, mayo, estaba registrado que había que chulenguear. O por ejemplo, recuerdo que iba con Nicolás Soto, con Julio, en Magallanes Aysén, y era costumbre que habían trampas de zorreras que traían de Argentina, todo el mundo tenía. Entonces, ha cambiado el mundo. Ahora hay ley de CAS, digamos, fiscalía, son pena cárcel, todo el mundo está más cuidadoso y por lo tanto han aumentado. Ahora, estas zorreadas de fin de semana creo que son más infrecuentes ahora, creo, no sé, no sé cómo está la cosa, pero antes todo el mundo era el deporte de las zonas rurales era zorrear en los domingos. Claro, claro. Quisiera darle también, levantó la mano a la colega Michelle de nuevo para a lo mejor tratar de adicionar alguna pregunta aparte de lo que usted ha dicho. Le damos la oportunidad a la colega que active Perfecto. Su micrófono. Hola. No, lo que pasa es que la pregunta iba enfocada a, claro, antiguamente era habitual el salir a cazar. Yo igual vivo en una zona rural donde el tema de la caza es muy habitual. Aquí hay muchos zorros y la gente de campo se queja del tema de los zorros, pero me refiero al enfoque educativo, hablando de los niños. Si uno se enfoca en la educación a nivel de los niños en el área rural, ¿se puede lograr un aumento en la población en carnívoro silvestre? Desde su, sí. Me refiero a su opinión. Sí, no, definitivamente. Porque, bueno, yo pertenezco al. Estoy en la coordinadora de Felino Silvestre, bueno, y los chicos trabajan harto en el tema de. Bueno, son niños más jóvenes. con las redes sociales, con los chicos universitarios, y están muy metidos en la onda de fomentar el tema educativo. Pero ellos están enfocados, bueno, los chiquillos están enfocados en el tema de la guiña y el gato andino, claro, y todos los felinos silvestres. Por eso le pregunto su opinión. Sí, mira, yo diría que hay que actuar en todos los niveles. Por ejemplo, te pongo el caso. Nosotros, cuando hicimos el estudio en Coquimbo, de Puma, estaban empezando a hacer la autopista entre La Serena y Vallenar, de doble pista, y nosotros le dijimos al MOP, al director, digamos, del MOP e incluso al intendente, de que era importante tener pasos de fauna. Obviamente no nos pescaron, no lo hicieron, y lo que ha pasado ahora es que ya hemos sabido 6 casos, los que hemos sabido ahora cuántos han sucedido, de atropello de puma en la carretera esa. Porque obviamente las carreteras se transforman en barreras insalvables. Hay reja, doble pista, otra reja, doble pista, otra reja, y por lo tanto no pueden pasar. Entonces, desde este hecho hasta el tema de la educación con los jóvenes para que dejen de matar en zorreada, etcétera. Todo ayuda. Ahora, por ejemplo, para nosotros las redes sociales han sido súper exitosas porque han permitido, por ejemplo, que la gente se entere de muertes de animales, atropellos, que antes no nos enterábamos y ahora lo sabemos. Entonces, yo diría que todo va aportando. Por ejemplo, yo una de las cosas que, a partir de una experiencia que tuve estudiando en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, aprendí a hacer libros. Y ahora he hecho hartos libros, entonces la idea es de educación. Y obviamente hay alguien que dijo hace mucho tiempo, dijo, solamente el que conoce, protege. Entonces, en la medida que nosotros sepamos sobre nuestra especie y las protejamos, obviamente, entonces, esto es educación,
Por ejemplo, es súper interesante cuando nosotros liberamos el Puma S con Radio Goyar. Recuerdo que las redes sociales nos mataron. ¿Por qué le ponen un collar? Déjenlo libre. O otra vez nos dijeron, ¿por qué estaba tan suelto? Y resulta que después el Puma efectivamente era subadulto, creció. Entonces, si no lo colocábamos suelto, se iba a ahorcar. Pero claro, la gente se mete, a veces con saber, sin saber, no importa, está bien que se meta, pero el tema es, estamos en... es importante dar a conocer, saber lo que, y lo otro, dar a conocer a la ciudadanía la importancia de monitorear estas liberaciones de Puma. Porque, por ejemplo, ahora, como dice Alejandra, no sabemos qué pasa con los animales que se han liberado. Y no sabemos dónde están, qué están haciendo, nada. Hubiera sido ideal haberles colocado un radio collar. Colega Michelle, tuve que mutearla, se escuchaba su televisión. Ahora puede comentar de nuevo activando su micrófono. Colega Michelle. Ahí sí, ahí sí. Sí, perdón, que estaba con la tele, mi mamá. Lo que pasa es que, claro, en comunidades rurales, por ejemplo, cuesta mucho formar a la gente de campo, rural, porque me mostró una imagen donde mostró a dos personas de edad, una que estaba de acuerdo y otra que se negaba no tajantemente, pero como más al tema de la de captura de pumas. ¿Qué pasa finalmente con esas personas? ¿Se logra revertir el pensamiento de alguna manera? Pensando en la gente que no tiene acceso a las redes sociales. Sí, mira, hay algunos casos, ahí Julio de repente puede decir algo, pero nuestra experiencia es que otra de las cosas que vamos a tener que hacer nosotros es, con legislación, obviamente estamos impidiendo que se casen, pero a largo plazo, con educación, las generaciones futuras van a ser mucho más preocupadas. Entonces, las personas de más edad es difícil que cambien, excepto que haya legislación. Entonces, el tema es, yo recuerdo una vez, tuvimos ahí una cierta discusión con Julio, la gente de CONAF puso un radio collar a un huemul, y resulta que el huemul apareció muerto, y el collar colgado en un galpón. Entonces yo recuerdo que yo le dije, oye, a ese tipo hay que darle todas las penas al infierno. Entonces, claro, en Aysén la gente cazaba los huemules nomás. Entonces ahora yo supongo que con toda la información que hay, la gente va a dejar de matar huemules, yo espero. Entonces el tema ahí generacional es un tema súper fundamental. Y darle a conocer la importancia del huemul para las generaciones futuras es importante. ¿Sí? Claro, bueno, abordando un poco el tema del tiempo, vamos a seguir con las preguntas. Espero que le haya quedado claro a la colega Michelle. Y también preguntarle, don Agustín, ¿hasta qué hora podríamos estar? Pongamos una hora límite, ya que también su tiempo ¿ya? es importante. Son un cuarto para las 9. A las 9, perfecto. No, pero no digo, son un cuarto para las 9. ¿Usted hasta qué hora puede estar con nosotros? No, yo a las 9, perfecto, ni un problema. Ya, perfecto. Vamos a avanzar un poco más rápido entonces. Tengo la pregunta de la colega Rocío. Dice, ¿qué razas de perros están recomendadas para los ganaderos para proteger el ganado y que no afecten a las especies silvestres? Mira, para nosotros todos los que hemos utilizado son pastores de Pirineo. Que tiene, nosotros hemos escuchado, yo no he sido testigo, pero de que ellos son bastante dóciles, se funcionan muy bien con lobino especialmente, pero caprino también, y cuando aparece un predador son muy agresivos. Los que somos viejos como algunos, no sé si recuerdan, hay un dibujo animado de un pastón guardián con un coyote, no sé si
lo recuerdan eso. Bueno, es igual, estos son pastores gigantes así, que son súper dóciles, pero cuando aparece un predador son súper agresivos. Esto ha funcionado muy bien. Ahora, en Argentina supe que estaban usando perros quiltro, digamos, para prepararlos para esto. Ahora, lo ideal hay que hacer una mezcla entre un tamaño relativamente grande para que se enfrente a un puma, por ejemplo, y que no sea tan grande porque cuesta alimentarlo. Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros tenemos con el pastor del Pirineo es que come mucho. Entonces, lo que nosotros hacemos es que le entregamos el animal, pero además le entregamos varios sacos de alimento para que no sea un problema. Porque, claro, ganaderos de pequeño nivel, es difícil alimentar un perro tan grande. Pero es lo ideal. Es la raza ideal, realmente. Ya, perfecto. La colega Verónica también pregunta, comentó sobre un buen método de captura que se basa en atrapar una de las patas. ¿Cómo funciona? Sí, el que más se está usando en Estados Unidos, hay un artículo, si se los puedo pasar en algún momento, que una amiga que hizo, analizó todos los métodos de atrape de puma en Estados Unidos en los últimos años, y el foot snare o el guache, llevado chileno, es un cable de acero de bastante potente, digamos, que tiene un sistema que en la web, foot snare para puma, lo pueden buscar, y es extremadamente eficiente. Lo que sí, el SAC pone bastante exigencias para poder usarlo, porque hay que tener cuidado, pero en general hemos tenido los mayores éxitos de captura han sido con foot snare. Ya, después dice, como acotación supongo, porque no hay ningún signo de pregunta, dice la colega Oliva, ¿es posible realizar una estimación porcentual de fallecimientos de pumas de edad avanzada, pensando en que los seguimientos lamentablemente terminan muchos por muertes de un tercero? Sí, mira, yo diría que, por ejemplo, no hemos encontrado en alguna zona, pero en el altiplano, por ejemplo, con pumas que se nota que tienen mucho edad. Y en la zona, yo diría que los pumas de mayor edad los hemos encontrado en áreas remotas. Por ejemplo, hace poco obtuvimos un video de un puma que tenía heridas en la oreja, que se nota que tenía una edad avanzada, no sé, 15 años, 18 años, pero por ejemplo, me contaba nuestro amigo Fernando Vidal de que los pumas en la Araucanía nunca tienen mucha edad, los matan rápido. Entonces, yo diría que ahí hay un... por ejemplo, esta experiencia que nos pasó con los dos pumas con radio collar en la RM es que están muy propensos a que los envenenen. Entonces, en la región metropolitana o en la Araucanía, en varias regiones, los pumas rara vez, yo creo que pasan los 5 o 6 años. Siempre los matan antes. Ya, también la colega Daniela dice, ¿en el norte se podría pensar en hacer un proyecto para recuperar las poblaciones de presas naturales para disminuir los ataques en el ganado? No, bueno, lo que pasa es que en todas las regiones hay cosas específicas. Por ejemplo, en el altiplano, el puma ataca mucho el ganado camelio sudamericano, que se parece mucho a su presa principal, que es la vicuña y el guanaco. Entonces, ahí lo ataca muy firme y realmente el daño es enorme. En la tercera y cuarta región están las cabras y las ovejas, donde son extremadamente predadas. Y si no hay métodos de protección, realmente va a seguir eso muy alto. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas trampas cámaras donde aparece una zona de aguada y aparece a las 2 de la mañana unas cabras y a las 4 de la mañana un puma. Entonces, obviamente, la probabilidad de que el puma se coma las cabras es altísima. O sea, no es dejar las cabras
libre no es la mejor metodología. Entonces, hay que, cada región tiene sus propias posibilidades. A su vez también el colega Gonzalo González indica, hola, con curiosidad leí un llamado a licitación de una municipalidad de la zona cordillera centro, sur, perdón, para la adquisición de animales protectores de ganado. Al bajar las bases de licitación, me enteré de que se requería comprar un burro y un llamo. Me interesa saber la opinión de los expertos ante este hecho, que, por cierto, corresponde a una creencia popular bastante arraigada entre los ganaderos. Oye, ¿quién es ese viejo que aparece ahí? No, es que un amigo que está, estamos viejos, sí, bueno, está bien. Oye, no, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en Estados Unidos se usan mucho las llamas y los burros para el control de predación, pero en general se usan para casos como coyote. Entonces yo diría que para el caso de predación por zorros, son muy eficientes como guardianes. El puma, el burro y la llama son bastante efectivos como predadores, pero para el puma yo creo que no tanto, porque el puma preda mucho sobre especialmente potrillos, potranca y burros. Son bastante eficientes para matarlo. Entonces yo diría que para el puma no tanto, pero sí para control depredador de zorros. Ya, el colega Daniel dice, si bien se comentó que el método Food Snare es más efectivo en cuanto a éxito de captura, no es contraproducente que pueda ser más peligroso en cuanto a la posibilidad de lesiones versus la trampa Tomahawk. No, porque lo que pasa es que la Tomahawk, si tú puedes detectar que se activó, es bastante eficiente, pero el problema es que a veces están horas dentro de la trampa y se dañan mucho. En cambio, con el food snare, lo que nosotros hacemos es que tenemos una cosa que se llama, bueno, es bastante técnico, pero es un sensor que al activarse nos avisa que se activó. Y nosotros vamos inmediatamente. Entonces, lo que hacemos nosotros es que tenemos permanentemente activado esto y sabemos cuándo se activó un food snare. Y nunca hemos tenido problemas. Además, lo que pasa es que estos tienen un tope y no aprieta suficientemente como para hacer daño. Y tienen además unas protecciones, etcétera, una serie de cosas, y por lo tanto son extremadamente eficientes y son los que más se están usando en Estados Unidos. El colega Alejandro Betzhold, ¿hay experiencia en uso de drones para estimaciones de poblaciones o seguimiento en terreno de animales con señal GPS? Yo diría que con estos animales no. Puede ser con otros tipo vicuña, guanaco, etc. Pero con estos animales que son, primero son nocturnos, por lo tanto, ellos permanecen todo el día escondidos en cueva y después salen en la noche, y además realmente yo creo que los drones no son muy efectivos, para ser sincero. La colega Andrea Maturana indica, ¿qué nos puede contar sobre enfermedades infecciosas transmitidas por gatos domésticos a gomas? Yo lamentablemente, como no soy veterinario, no sabría decirle. Colegas de ustedes me han contado de varios casos de enfermedades que pueden ser transmisibles. No no sé si alguien de aquí, hay varios que pueden hablar, entre ellos Julio, no sé, o Nico, no sé. La colega Natalia Durán está levantando la mano, le voy a dar un segundo antes de ya, pasar a cerrar eso, la Nati. Para que comente. Hola, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Natalia Durán, yo soy médico veterinario del Zoológico Nacional. Sí. Yo he estado involucrada en la captura de todos los pumas que se han encontrado acá en la zona de Santiago en los últimos 2 años. Ahí hemos visto con Agustín varias veces por esas mismas situaciones.
Sí. Y por lo mismo también he estudiado mucho el tema de las enfermedades transmitidas por gatos domésticos a gatos silvestres. Y buscando por ahí encontré estudios de la doctora Napolitano respecto, sobre todo, a estudios de hemoparásitos transmitidos a guiñas. O sea, hay estudios y hay serología positiva de hemoparásitos en guiñas en el sur de Chile. Y hay estudios en Brasil para los mismos patógenos en los pumas, o sea, en felinos silvestres, incluyendo pumas de la zona. Y efectivamente hay evidencia de presencia, por ejemplo, de hemoparásitos y o de anticuerpos de hemoparásitos en distintas especies de felinos de la zona. Así que, bueno, yo sé que faltan estudios a lo mejor más relacionados con ese tema acá en Chile, pero hay evidencia en Sudamérica al menos de que las enfermedades de felinos domésticos potencialmente se podrían transmitir a felinos silvestres. Ahora no sabemos con qué predisposición o con qué grado de patogenicidad podría ser, pero sí hay evidencia de transmisión de patógenos de felinos domésticos a felinos silvestres. Eso. Eso, gracias. Gracias. Muchas gracias, colega Natalia, por la intervención. Tuvo muy clara su respuesta. Continuando con las últimas dudas, se cerraron ya las consultas, por si acaso vamos a indicar las últimas que quedan. El colega Alexander también nos pregunta sobre la costumbre argentina de colgar cueros o cadáveres de puma en los cercos. ¿Funciona como disuasivo o es un mito? Sí, no es un mito nomás. Lo que pasa es que, yo no sé si ustedes saben, pero en Chile era bastante costumbre. Ahora no lo he visto mucho, pero era costumbre de colgar a rapaces muertas. Son mitos rurales, pero yo diría que lo que pasa en Argentina es que matan mucho carnívoro. Es muy común, por ejemplo, en Argentina, en algunos lugares se usa una cosa que yo lo encuentro terrible, que es unos collares con cianuro, con unas ampolletas de cianuro, colocan un ovino con un collar. Entonces el puma llega a morderlo, muerde el collar y se muere. Esos se usan en Argentina. En Argentina es muy común el tema de se paga por animal muerto. Entonces es un incentivo a la muerte de estos predadores. Son otras realidades nomás. Yo, por ejemplo, este amigo mío, Andrés Novaro, que hizo muchos estudios, él tenía la facilidad de que tenía cualquier cantidad de predadores muertos y para poder estudiar su estómago, porque los matan mucho. Entonces, en la Patagonia Argentina es común que maten zorros, pumas, de todo. El colega Sergio Muñoz dice: hola, felicitaciones por su trabajo. En los encuentros que se mencionan de perros con ganado, ¿tiene referencia de procedencia de estos perros? ¿Referencia de lugareños y o de ustedes en sus estudios? Gracias. Sí, es una pregunta interesante porque nosotros en un momento pensábamos que las predaciones eran principalmente de perros asilvestrados, pero nos dimos cuenta que no, que eran perros, en general son perros de vecinos que se dedican, que se acostumbran a la muerte de ganado. Entonces, una cosa que está pasando es que, por ejemplo, recuerdo un caso de una vecina en Coquimbo, de que permanentemente pillaba al perro del vecino matando su cabra. Atrapaba al perro y venía el vecino y se lo entregaba. Entonces yo le decía al final: oiga, no entregue el perro. Pero bueno, el tema, claro, ella me decía: oye, pero el vecino se va a enojar. Pero si cuando ya ha pasado 6-7 veces, no sé, o lo amarra o lo mata. No sé, es complicado. Bueno, pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que es bastante común la presencia de perros, no asilvestrados, sino que perros con dueño matando ganado.
Después dice la colega Natalia Durán, con respecto a los pumas avistados y o capturados en la zona urbana o periurbana, y ya que suponemos que están habituados a la presencia humana, ¿recomendarías campañas de educación para la convivencia con esta especie? Sí, claro. Mira, hasta el momento no ha habido ningún caso de daño al ser humano. Estos pumas se están acostumbrados al parecer a la presencia humana y interactúan de modo lejano. Por lo tanto, yo diría que funcionan bien. Por lo que nosotros supimos, este animal que estuvo un año rastreado por nosotros se alimentó mucho de presas silvestres. En algunos casos, efectivamente, hubo presas domésticas, pero menos. Entonces yo diría que interactúan bien con el ser humano. Esta cosa que pasa en California, por ejemplo, que a veces pumas matan humanos, afortunadamente no ha pasado en Chile. Y solamente tenemos un solo caso en Torre del Paine, pero no más. Entonces, yo diría que lo que está pasando ahora es una situación... Bien, ahora yo sé que los ganaderos, si tienen pérdidas de ganado, tienen las ganas de ponerle veneno. Entonces es un tema complicado. En ese sentido, yo no soy capaz de decirle que están equivocados. Si ellos tienen mucha pérdida, igual es complicado. Es un tema delicado. Perfecto, y ya con la última consulta de Fabián Espinola, dice, Agustín, gracias por tu charla, ¿dónde pondría recursos prioritarios para proteger el equilibrio de la convivencia humana y sus animales con la fauna silvestre con la que conviven, pumas incluidos? Bueno, hay un montón de cosas, yo diría que el tema de la educación de los jóvenes es re importante. El tema de darle a conocer que estos son reguladores de equilibrio en ecosistemas naturales, por lo tanto, son importantes que existan. Y lo otro es que, por ejemplo, para los organismos públicos, el tema de captura, si se capturan animales, ponerles radiocollares y poder seguirlo, poder estudiarlo. Saber más de ello, por ejemplo, que en las regiones se sepa. Mientras más sepamos de esto, podemos tener herramientas para minimizar el daño. Por ejemplo, este tema de los perros guardianes. Yo creo que el INDAP, por ejemplo, tiene dinero para poder entregar perros guardianes a las personas que tienen problemas. Ese tipo de cosas yo diría que es bastante útil. O por ejemplo, apoyar como metodologías para minimizar el conflicto, más que se exacerbe. Cada vez va a haber más predadores. Obviamente la idea es que el Estado te ayude para que se minimice este conflicto. Yo creo que es lo mejor. Perfecto. Y yo me voy a colgar con una última duda, ya que con mi pareja también nos preguntamos el tema. ¿Dónde se puede realizar el examen para saber, analizar las fecas de los depredadores para saber qué estuvo comiendo, qué animales se estaba consumiendo? Y que por ejemplo, hay una técnica que se especializa en eso en la Universidad de Los Lagos. Ella hace estudios. Y ahora que me acaba de llegar una oferta de una persona, de una empresa pequeña que hace esos estudios. Así que si quieren me escriben y yo les puedo dar los datos. Ellos son especialistas en analizar los registros de la feca. Perfecto, muchas gracias. Y quisiera darle un momento a don Julio, que me pidió por interno, que quería conversar con usted. Ah, perfecto. Ya. Y comentar un tema específico que tiene ahí, una duda. Bueno, sí, no solo quería conversar con Agustín, sino que esta fue una conversación con todos quienes todavía se mantienen con nosotros. Hay, creo, todavía una 44 personas aún asistiendo, llegamos cerca de las 70, ¿no? Me mencionaste varias veces, no solo por razones etarias de mi existencia humana, sino también por el placer que ha sido trabajar contigo durante muchos años, ¿no? Pero quisiera plantearte y aclarar un par de cosas. Primero, el tema de la cacería de huemules en Aysén. Y no es que yo haya adquirido la nacionalidad patagona, pero sí, ya llevo muchos años
es una costumbre que existió en el pasado y que se ha reducido mucho, no solo por las fiscalizaciones y la mejora de la aplicación de las leyes que supuestamente protegen nuestra fauna, sino por un tema cultural en el caso del huemul. La población humana de la región de Aysén considera el huemul su especie no solo heráldica de Chile, sino también de la región. Entonces la cacería de huemules prácticamente, yo creo que casi se lincharía a alguien que lo hiciera y se sorprende por parte de los pobladores. Eso ha cambiado. Lo que sí quisiera que, antes de que tú te fueras, quiero acorralarte un poco porque solo hiciste una sola mención en un gráfico de los perros y ahora, gracias a la pregunta del colega Muñoz, algo hiciste. Yo quisiera que tú emitieras ya al final la opinión tuya sobre este daño que causan los perros en la ganadería, incluso a la fauna silvestre, por ejemplo, el caso de los huemules. Y el último pensamiento, y yo sé que esto un poco, varias veces lo hemos conversado, yo sé que tu abuelito es uno de los autores de la ley de caza en Chile, ¿no? El señor Juan. Sí. Pero a mí me ha molestado, y por ahí está también, espero todavía, Nicolás Soto, que la fauna en Chile sigue manejándose con una ley de caza. Para mí el ideal sería, no porque haya hecho esa ley tu abuelo o tu abuelito, debiera haber una ley de conservación de la fauna silvestre donde un capítulo fuera la caza, que es una actividad sin duda legal si se hace bien, ¿no? Yo creo que ahí hay un serio inconveniente de manejar la fauna con una ley de caza. Pero me gustaría escuchar tu pensamiento porque es parte del propósito de esta charla. ¿Cuál es la opinión de Félix Epailurus Iriarte sobre los cánidos, ¿no? Los perros estos, ¿no? Pues bueno, hay varias preguntas ahí, pero voy a partir por la cosa de la ley. En realidad eso de ley de caza, para los que están escuchando ahora, es que una ley que se creó el año 1929, donde efectivamente participó ahí un tío abuelo mío, pero el tema es que fue la primera ley de fauna silvestre de Latinoamérica. Las siguientes leyes son del año 35 en México y en Argentina. Es decir, es muy antigua. Y efectivamente esa ley se llamó ley de caza. Ahora, nosotros la cambiamos, la modificamos completamente en la década de los 90, a finales de los 90, y con la ayuda del Parlamento nosotros hicimos un proyecto que fue aprobado, bueno, se hizo bastantes cambios, pero el Parlamento quiso mantener, debido a que era la más antigua de Latinoamérica, quiso mantener el nombre. Y por eso se mantuvo como ley de caza. Pero en definitiva, yo creo que el nombre debió haber sido cambiado, debió haber sido una ley de fauna silvestre, porque si bien en el origen, en el año 29, era ley de caza, el año 98 ya pasó a ser una ley de fauna silvestre, porque hay materias de cómo manejar el cautiverio, cómo hacer centros de reproducción, centros de exhibición, cómo hacer todo tipo de temas asociados con fauna silvestre. Ahora, hemos tenido varias veces esa conversación con Julián con respecto al tema si debería ampliarse. Lo que pasa es que muchos temas ya son tocados por la ley de base del medio ambiente, entonces no sé cómo tocarían esos otros temas. Tal vez una de las cosas que se podría, por ejemplo, la ley de caza define crear unos especies de santuarios de fauna, son áreas libres de caza. Tal vez ahí se podrían hacer unos santuarios de fauna silvestre, cambiar el nombre, pero yo diría, no sé, hay una discusión con respecto a eso. Y con respecto a los perros, yo creo que el tema que es el más fácil de controlar, que es controlar las poblaciones de perros silvestrados. Eso es, el Estado chileno debería ser capaz de meter esfuerzo para poder controlarlo. Porque controlar a las presas, a los carnívoros silvestres es más difícil, porque tú no puedes permitir cazar puma, o zorro, o gato montese, pero sí perros silvestrados, porque los perros silvestrados son exóticos,
y que por lo tanto controlarlo yo creo que es eficiente. Yo sé que hay grupos ambientalistas que están en contra de eso, pero el tema es que hay que poner, por ejemplo, los pudú, por ejemplo, los pudú son muy atacados por los perros. Entonces hay que poner en una balanza, ¿quieres pudú o quieres perro? Entonces hay que tomar una decisión ahí. Entonces yo creo que el control de perros silvestrados es un tema que le falta al país y yo creo que debe ser enfrentado bien. Por ejemplo, eso que hablé yo de la disminución en guanacos en pan de azúcar, por ejemplo, es principalmente debido a los perros de Chañaral. Entonces en la medida que no se controlen los perros, van a seguir muriendo los guanacos de pan de azúcar, por ejemplo. Bueno, Agustín, te la jugaste con la respuesta. El Colegio Médico Veterinario de Chile está, y te lo comentaba el otro día, con la mesa, está abordando este tema, tomando, por cierto, todas las visiones para hacer alguna protesta como Colegio Médico Veterinario de Chile. Resta solamente agradecerte tu excelente presentación. Estoy simplemente repitiendo lo que veo en los chats, agradecer a nuestros dos comunicadores de Magallanes y David, el nuestro también acá en AISEM, por la conducción de esta charla, y a todos los que asistieron esta noche, y ojalá podamos tenerte en un futuro nuevamente por acá. Así que muy buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Chao, chao. Chao a todos. Espere, don Agustín, espere un momento. Don Julio se está despidiendo usted. Nosotros tenemos un protocolo. Así que vamos a mi contraparte, colega Mario, para que se despida de usted. Creo que don Julio ya hizo un cierre anticipado, preciso. Me imagino que transmito lo que la mayoría está indicando en el chat y lo mismo que conversaba don Julio. Agradecer, bueno, sobre todo tu transparencia, tus conversaciones de principio a final, temas un poquito más polémicos, pero no se nota que son palabras sinceras, que no es una respuesta de libro, así que eso se agradece de manera especial. Así que me alegro mucho que hayan habido colegas de las regiones extremas, pero también estuve leyendo que nos acompañaron de distintas partes de Chile. Así que le doy las buenas noches a usted y a todos los participantes que nos acompañaron de principio a fin, y le aseguro que todos los participantes nos llevamos información valiosa para nosotros, para compartir en la casa, para compartir con nuestros colegas y con gente que vive con nosotros. Así que eternamente agradecido, le aseguro que la mayoría de esta información nos va a acompañar por mucho tiempo. Gracias, colega, que la verdad que prácticamente completo de este evento. Muchas gracias, colega. Le voy a pedir, don Agustín, por favor, la última cosa antes de que terminemos, es que pueda sacar la presentación y así todos los presentes pueden activar su cámara para tomar el pantallazo final de la charla, por favor. Quiero ver cómo... Tiene que apretar en la parte inferior, dice compartir pantalla, dejar de compartir. A ver, ¿dónde? A ver, espera. En la parte inferior, donde en la modalidad de Zoom, en la aplicación de Zoom, debería salir. Estoy medio perdido. Déjeme tratar de ver. Me ha pasado lo mismo, colega. Arriba. Ah, ya. Pero, dejar de. Perfecto. Ahí. Ya. Ahí sí. Ya, colegas, activen todos su cámara para poder sacar la foto de término de curso, de la charla. Hola, Nico. Y se le agradece mucho por esta charla. Estuvo muy buena. Tanto el Consejo de AISEM como de Magallanes agradece a don Agustín. Y todos pueden mostrar con su manito arriba, peínense, acicálense. Y, a ver, déjenme ver si puedo sacar el pantallazo desde ya. A ver. Va uno, dos, Bárbara, tres. Hola. Perfecto, estamos. Perfecto. Muchas gracias, colegas. Listo. Y yo lo voy a... Chao. Gracias por todos. La charla al final con una grabación. Chao, gracias por la presencia. Gracias. Listo. Chao.
Thank you.